a continuación. A primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, bienvenido. Hola a todos, ya estamos al aire, 6:03 a.m. Qué gusto que nos acompañen, oyentes, amigos, queridos internautas. Estamos ya comenzando con las noticias. El programa del día de hoy, hoy es martes 6 de abril del año 2021. Ya falta cada vez poco, falta muy poco. Hoy martes, mañana miércoles y el jueves serán los tres últimos días de campaña electoral que justamente ha marcado pues los comentarios, la opinión pública, la atención de la ciudadanía en las últimas semanas. Y el domingo evidentemente acudiremos a las urnas. El viernes comenzará el silencio electoral. Hablaremos justamente de la política, de lo que nos deja el cierre de la campaña electoral. Lo estamos haciendo, lo vamos a hacer a lo largo justamente de esta semana, que es la semana de antesala al proceso electoral. Bienvenida, amable audiencia, saludos cordiales. Esto es A Primera Hora, por la señal de Majestad Radio, la soberana del aire. Saludo a quienes se unen a nuestra sintonía en las frecuencias en señal abierta de radio, 89.7 FM Estéreo en Pichincha, 88.5 en Manabí, 97.5 en Esmeraldas. En Santo Domingo de los Áchilas a esta hora nos pueden sintonizar a través del canal 3 para los suscriptores del sistema TVNET y después de las 7:00 a.m. estaremos ya enlazados con la señal de nuestro canal Majestad Televisión. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live. Conéctense con nosotros, por favor, a través de la fanpage de Majestad Radio, que justamente transmite en vivo, en simultáneo, este espacio de noticias. Igualmente estamos ya generando nuestra transmisión a través del canal de YouTube de Majestad Radio. Por favor, si es que no quieren seguirnos por el YouTube, por el Facebook Live, nos pueden seguir por el YouTube a través de nuestro canal que se llama Majestad Radio. Es un canal nuevo que recién pues la semana anterior fue inaugurado, así que suscríbanse y síganos a través justamente de este canal de YouTube. Y claro, la fidelidad que tenemos de muchos, de cientos, de miles de internautas que se conectan justamente a través de esta plataforma de Facebook Live. Les saludo a don Edgar Osvaldo Madero. No, hoy día no hay cadena, tranquilo. O sea, hay cadena a las 7:00 a.m, pero digamos no hay cadena a las 6:30 como ayer, ¿eh? Por si acaso. Saludos cordiales, gracias por los saludos, por los mensajes que recibimos desde nuestra amable audiencia, tanto aquí en el Ecuador cuanto en el exterior, nuestros migrantes que siempre amplifican la señal de este espacio de noticias, están lejos de la patria, pero cerca, escuchando justamente esta señal informativa. Igualmente, saludar a los televidentes de Canal Star en Same y Tonchihue, a través justamente de este medio de comunicación llegamos al sur de la provincia de Esmeraldas, y saludos cordiales, buenos días a los internautas que navegan por las cuentas de la Asociación de Comunicadores Populares en la provincia de Manabí, muy amables, muy gentiles por justamente sintonizar este espacio de noticias. Reciban un cordial saludo de Silra Trasdaviña, quien les habla, Fabricio Vela, para la conducción de este noticiero, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante, el gran DJ Line, en el control master. Amable audiencia, para el día de hoy vamos a proponer la siguiente agenda de entrevistas. Hablaremos sobre si hay o no división en el movimiento indígena. Miren ustedes que ayer conversamos con Nina Pacari. Tiene una visión, evidentemente, Nina Pacari, sobre lo que está pasando. No comulga con la postura de Jaime Vargas, pero reconoce que efectivamente hay grupos indígenas que respaldan
a la vertiente política que lidera Andrés Arauz Galarza, el candidato a la presidencia de la Alianza UNES. Bueno, hoy tendremos otra visión. Hablaremos con José Ángel Tipantuña, él es coordinador de pueblos y nacionalidades indígenas, y justamente conversaremos sobre este tema. ¿Cuál es el valor del voto nulo que promueven algunas organizaciones políticas y sociales? Por ejemplo, la Unidad Popular Lista 2 no ha respaldado a ninguno de los finalistas. Hablaremos justamente sobre esa iniciativa del voto nulo con Giovanni Atarihuana, quien es el director nacional de la Unidad Popular. Hablaremos también sobre este incremento de contagios del COVID-19. Estamos llegando al mismo panorama de marzo del año anterior, de abril del año anterior, es decir, un año después volvemos con un pico alto de contagios. Hablaremos con el médico internista Alberto Campodónico sobre este tema. Y finalmente, el ex canciller de la República y académico Guillón Long estará con nosotros. Hablaremos sobre las estrategias de la última semana de campaña. Conversaremos justamente con Guillón Long en torno a este tema y también sobre algo que él maneja, ¿no? Las relaciones internacionales entre Ecuador y los diversos países del planeta. Ese nuestro menú de entrevistas para la jornada del día de hoy. Esperamos, como siempre, contar con vuestra generosa sintonía. Buenos días a Silrat. Silrat Trasdaviña, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fabricio? Muy buenos días, excelente inicio de jornada para todos ustedes que nos acompañan desde sus casas, desde sus hogares, que ya están conectados en las diferentes frecuencias también en radio, y a partir de las 7 de la mañana pues saludaremos a las personas que nos seguirán también por la señal de Majestad Televisión. Así es que muy buenos días para todos, bienvenidos, y aquí tenemos listas ya las noticias, las entrevistas, nuestra agenda de invitados. Así es que quédense con nosotros. Muy bien, bienvenida Silra, bienvenida amable audiencia, gracias por conectarse, gracias, gracias. ¿Cómo madrugan, ah? Ya a esta hora tenemos 4 o 5 minutos al aire y ya tenemos cerca de 400 personas conectadas en la transmisión de Facebook Live. Dios les pague por su generosa sintonía, por compartir con nosotros, por justamente interactuar con este espacio de noticias. Siempre les pido, ¿no?, el respeto. Respeto a la libertad de expresión y también respeto a lo que piensa el resto de personas. Por favor, gracias por comparecer justamente a esta mañana, a este informativo. 6:09 en la mañana, a primera hora comienza de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6:09. A partir de las 19:00 se conocerán los primeros resultados de la segunda vuelta electoral en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral trata de camuflar sus fallas con un documental de $43,700. Ante pedido de remoción del alcalde de Quito, se espera llamado a sesión extraordinaria del Consejo Metropolitano. Banco Mundial dará $150 millones al Ecuador para el programa de vacunación. Petroamazonas, exgerente, ordenó botar documentos porque existían, entre comillas, respaldos. Y difunden videos de Arias Reinel pidiendo perdón por la muerte de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. 6:10 a.m. en la primera hora. Iniciamos con información del portal tuvoz.tv. A partir de las 7 de la noche se conocerán los primeros resultados de la segunda vuelta electoral en Ecuador. El próximo domingo 11 de abril Ecuador elegirá al nuevo presidente de la República. Más de 13 millones de ecuatorianos que forman parte del padrón electoral decidirán entre los candidatos Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Al ser una sola papeleta, los ciudadanos se demorarán entre 1 y 2 minutos en sufragar. El tiempo de escrutinio, según el último simulacro, fue entre 45 minutos y una hora en cada junta receptora del voto. Así lo explicó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, por
lo que se prevé que a partir de las 7 de la noche se podrán conocer la tendencia con el 70% de votos contabilizados. En un encuentro realizado el lunes 5 de abril entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral y el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador, Atamaint indicó que la fecha de las elecciones se mantiene a pesar del aumento de casos confirmados de COVID-19 en varias provincias del país. Durante la jornada electoral, las puertas de los lugares de votación permanecerán abiertas para garantizar la fluidez. Además, se controlará el aforo adentro y afuera de los recintos, así lo señaló. Atamaint informó que debido a las medidas adoptadas en Chile, como el confinamiento, los ecuatorianos en ese país no podrán ejercer su derecho al voto. Está por confirmarse otros países que también han entrado en confinamiento. 9 recintos electorales de 6 provincias han sido reubicados. El Consejo Nacional Electoral escogió nuevos sitios para realizar el sufragio. 6 de la mañana con 12 minutos. Información del portal tuvoz.tv en la primera hora. Continuamos con más información. El Consejo Nacional Electoral trata de camuflar sus fallas con un documental de $43,700. El proceso se resolvió en una semana dentro del CERCOP. El Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad para hacer un video. Información de Diario Expreso. La forma es más importante que el fondo, al menos eso parece en las contrataciones del Consejo Nacional Electoral. Pese a los reclamos y denuncias de ciudadanos, colectivos y partidos políticos, el organismo ya piensa en un documental que enaltezca la labor de Diana Atamaint y el resto de los vocales. El 29 de marzo, el Consejo Nacional Electoral adjudicó un contrato por $43,700 para la elaboración de un producto audiovisual que resalte los logros y el éxito de las elecciones generales de este año. El proceso se realizó en menos de una semana, esto entre la publicación de la transacción y la adjudicación a un proveedor, y bajo el régimen especial, según el portal de Servicio Nacional de Contratación Pública, el CERCOP. Detrás de la contratación hay justificaciones de todo tipo. El estudio de mercado presentado por el Consejo asegura que no hay capacidad instalada dentro de la entidad para producir un documental por cuenta propia. Falta personal, equipos, programas y hasta computadores, según señala el texto. Eso pese a que en los debates presidenciales, por ejemplo, se presentaron videos cortos con las problemáticas elegidas para la discusión de los candidatos. Además, cada día se transmiten cadenas nacionales con material generado y procesado por el mismo CNE. Otra justificación para realizar el video, que debe durar al menos 30 minutos, es que los mensajes negativos durante todo el proceso electoral deben ser contrastados con el éxito del proceso. Las limitaciones, asegura el CNE, fueron sorteadas de manera positiva y se debe difundir esos logros. Sobre el monto a utilizar, también hay justificaciones escritas. El Consejo Electoral asegura que el precio establecido está acorde al mercado y la ley permite que este tipo de piezas se contraten bajo régimen especial y no como procesos más supervisados en un régimen común. Diana Atamaint dice en los pliegos colgados en CERCOP espera recibir 500 copias del documental en formato CD. Deberán tener una portada impresa y carpetas corporativas. El video deberá realizarse en 6 capítulos de 5 minutos cada uno. Todo, se aclara, deberá contar con un formato corto adicional para que se pueda usar y promocionar en las redes sociales. Los $43,700 se pagarán en dos partes, el 70% como anticipo y luego el 30% restante. ¿Cuándo se verá el documental? El producto deberá estar listo en 90 días y tendrá un acto público de presentación oficial. Se realizará un pequeño evento de lanzamiento donde se entregarán los documentales a los asistentes. Los documentales restantes serán entregados en las diferentes actividades comunicacionales o de difusión que realice el organismo electoral durante 2021. Expreso consultó con el Consejo Nacional Electoral sobre las motivaciones detrás del documental y el financiamiento del mismo. Hasta el cierre de esta edición, sin embargo, todavía no había una respuesta oficial. 6 de la mañana con 16 minutos. Información de Diario Expreso en la primera hora.
Más información: ante el pedido de remoción del alcalde de Quito, se espera llamado a sesión extraordinaria del Consejo. Falta un miembro del Consejo para integrar la comisión de la mesa para tratar la denuncia ciudadana. El vicealcalde Santiago Guarderas también se pronunció. En el Consejo Metropolitano de Quito hay expectativa porque se convoque una sesión extraordinaria para definir la selección del cuarto integrante de una comisión de mesa que dé trámite a una solicitud de remoción contra el alcalde Jorge Yunda planteada por el colectivo Quito Unido. Marcelo Ayo, el 29 de marzo, representante de Quito Unido, presentó una denuncia en la Secretaría General del Consejo Metropolitano de Quito, en la que pide la remoción del burgomaestre. El vicealcalde Santiago Guarderas solicitó que se convoque a esta plenaria. El concejal Fernando Morales explicó que el pedido de remoción debe estar notarizado, contar con reconocimiento de firmas ante un notario público, contener un casillero donde se va a notificar y también de temas de forma como causales de remoción. Sin embargo, no se podrá saber si cumplen con la estructura y sustento legal hasta que se haya establecido la comisión de mesa conformada por cuatro representantes del Consejo. Información de Diario El Universo en la primera hora. Más información: Banco Mundial dará 150 millones de dólares al Ecuador para el programa de vacunas. El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó 150 millones de dólares de financiamiento adicional para el proyecto de respuesta a la emergencia por la COVID-19 en el Ecuador. Esta es la primera operación que permitirá la adquisición de vacunas para hacerle frente a la pandemia, así lo informó la entidad este día lunes 5 de abril. Los recursos se destinarán a la compra y también a la distribución de vacunas y a apoyar el manejo de la pandemia en general generada por el COVID-19 en el Ecuador. En un comunicado, el banco dijo que conoce la situación del país, el cual se encuentra entre los más afectados de la región. Si bien toda la población se vio afectada por la crisis, las mujeres jóvenes y los trabajadores poco calificados fueron quienes más sufrieron las consecuencias económicas de la pandemia, ya que muchos de ellos perdieron su empleo, así lo señaló la entidad. Entre los criterios que influyeron para este desembolso, el organismo extranjero mencionó la tasa de pobreza, que creció en unos 8 puntos porcentuales durante 2020, lo que representa más de 1.3 millones de personas y ensanchó la brecha de la desigualdad. Siempre dijimos que la prioridad del programa económico por la pandemia fue y sigue siendo la salud. Hemos pedido recibir el apoyo de las entidades multilaterales y en esta ocasión 150 millones del Banco Mundial. Estos recursos están destinados a financiar la vacunación y es el resultado del esfuerzo de un programa económico creíble que atiende a los más vulnerables al tiempo que preserva la estabilidad económica y también la recuperación del país. Agradezco la confianza en el gobierno y también seguiremos trabajando por todos, en especial en los temas de salud, que es la prioridad nacional, así lo señaló el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo. Con el financiamiento aprobado, se espera inmunizar aproximadamente al 30% del país. 6:19 en la primera hora. Continuamos con más información. 6:20. PetroAmazonas, el exgerente, ordenó botar documentos porque existían respaldos, esto entre comillas. La petrolera estatal Petroecuador denunció ante la Fiscalía la destrucción de los documentos de 163 carpetas de PetroAmazonas. El exgerente de la empresa asegura que toda la información tiene respaldo digital. La sorpresa ocurrió el 20 de enero de este año. Ese día, la Prosecretaría del Directorio de Petroecuador debía realizar el inventario de los archivos del directorio de la desaparecida petrolera estatal PetroAmazonas, pero solo encontró 163 carpetas vacías. Esas carpetas, dice la petrolera, debían contener documentos fechados entre 2008 y 2017, algunos considerados confidenciales y también reservados, pero que fueron supuestamente destruidos.
Hugo Tapia Gómez, procurador judicial de Gonzalo Maldonado, gerente subrogante de Petroecuador, denunció la supuesta destrucción de registros oficiales en la Fiscalía. Lo hizo el 26 de enero de 2021. Esto habría ocurrido el 26 de enero de 2021. En la denuncia, Tapia resaltó que los papeles fueron triturados. Según el documento, los papeles destruidos correspondían a actas de directorio de Petroamazonas, documentación correspondiente a los puntos del orden del día de las sesiones del directorio, nombramientos, oficios, memorandos e informes de los gerentes generales, informes de delegaciones, correspondencia entrante y saliente, actas de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía y otras resoluciones. En la Fiscalía el caso está en la fase de indagación previa. ¿Cuándo se destruyeron los documentos oficiales? Según la denuncia, el 6 de enero de 2021, la ex asistente de la Gerencia General de Petroamazonas, Karen Rivera, solicitó vía correo electrónico que esa tarde ingrese personal con las debidas precauciones del caso, con todas las trituradoras disponibles, para triturar todos los documentos que se encuentran en el piso 5 del edificio Covidal. Eso fue un día antes de que el presidente Lenín Moreno suscribiera el decreto ejecutivo número 1221, con el que se concretó la fusión y la absorción de Petroecuador y Petroamazonas. Existe total apertura para que los organismos de control, así como de justicia, realicen las investigaciones necesarias y existan las sanciones respectivas a los culpables de este presunto delito, así lo dijo la empresa en un comunicado la tarde del 5 de abril de 2021. El caso también fue denunciado por Petroecuador ante la Contraloría y los integrantes del directorio de la petrolera estatal. Son las 6 de la mañana con 23 minutos en la primera hora. Información del diario digital Primicias. Y cerramos este bloque de noticias con la revista Vistazo. Difunden videos de alias Reynel pidiendo perdón por la muerte de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. A través de un video, el disidente de las FARC, Jesús Vargas, alias Reynel, pidió perdón a Ecuador y a todos los familiares de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de diario El Comercio, que fue secuestrado en Mataje, en Esmeraldas, el 26 de marzo de 2018 y posteriormente asesinados a tiros. Alias Reynel fue el encargado de custodiar a los comunicadores, hasta alias Guacho, cabecilla de la organización y quien ordenó el asesinato. Jamás estuve de acuerdo con lo que ocurrió. De verdad que a todos los familiares de los señores periodistas y del conductor y ante un país, porque eso nunca se había presentado, nunca había ocurrido una cosa descabellada como esa en muchos años que se ha llevado la lucha. Entonces, de mi parte, yo les pido que me perdonen. Así se escucha decir a ese guerrillero en el video. El pasado 30 de marzo, Quahy Boy, como se lo conoce, fue sentenciado a la Fiscalía de Colombia a 28 años y 8 meses de prisión por este caso. Reynel permanece en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, esto es en el departamento de Boyacá, desde donde realizó este acto virtual de perdón con los familiares de las víctimas. El juzgado primero penal del circuito especializado de Tumaco, esto en Nariño, sentenció al integrante del grupo residual Oliver Senesterra por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado. 6 de la mañana con 25 minutos, información de la revista Vistazo en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, gracias Ilrad, la lectura de noticias con los temas más importantes generados en las últimas horas. Gracias a nuestra amable audiencia que está conectada. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se van sumando? Casi 900 conectados en nuestra transmisión de Facebook Live. Y poquito a poco también hemos puesto a consideración de ustedes nuestro canal de YouTube de Majestad Radio, donde también ustedes nos pueden sintonizar. Ustedes pueden escoger, ¿no?, la plataforma que quieran. La de Facebook Live, la de YouTube, ya depende de cómo ustedes se acomoden. Nos encanta leerles en el Facebook, porque evidentemente han sido prácticamente 3 años en los cuales
Nosotros estamos justamente en Facebook y hemos crecido, ¿no? Hemos estado creciendo constantemente gracias a la fidelidad que ustedes nos han mostrado, a la confianza en este espacio. También discrepan, obviamente, con la visión de quienes habla, pero están allí y les agradezco por aquello. Para uno es realmente motivante ver la cantidad de personas que están conectadas, ¿no? Muy temprano en la mañana. Muchas gracias por su generosa sintonía. A ver, voy a suscribir las palabras del querido Jacobo García, ¿no? Del analista político. Espero contar con, y públicamente lo comprometo a Jacobo, espero contar con el concurso de Jacobo García el domingo para hacer el análisis postelectoral. Quiero alertar a la audiencia y voy a empezar por eso. Justamente el día domingo tendremos un programa especial aquí en Majestad Radio a las 4 de la tarde, ¿no? Desde las 4 de la tarde en adelante, para justamente revisar los resultados electorales. Estamos haciendo toda la planificación del caso para poder llegar a ustedes con la planificación que estamos haciendo y poder llegar a usted, llegar al aire con los resultados electorales, hacer la evaluación de la jornada, tener entrevistas. Así que le comprometo al Jacobo, ¿no? Para que nos honre con su comentario. Ya lo hice con Grace Jiménez desde Cuenca, que igualmente ya le estamos comprometiendo. Ya estamos comprometiendo a algunas personas para que evidentemente nos puedan dar su lectura sobre el resultado electoral. Así que ya lo saben, que van a tener acá en nuestra estación una alternativa para que ustedes puedan estar informados el domingo después de las 4 de la tarde. Decía, Jacobo García escribe lo siguiente ayer: tal vez sea mi sesgo, que todos tenemos un sesgo, todos, ustedes, yo, Jacobo, todos tenemos un sesgo. Por eso yo siempre cuestiono el tema de la imparcialidad, ¿no? No hay imparcialidad, pues la opinión tiene un sesgo. Pero decía Jacobo, tal vez sea mi sesgo, pero honestamente no hay casi nada en esta campaña electoral, e incluye la primera vuelta, que me haya provocado la más mínima sacudida o emoción. No sé si está bien o mal, ni juzgo si el problema soy yo o los demás, pero antes no era así. Y le añade, lo que sí afirmo con todas las consecuencias es que en creatividad esto ha sido decepcionante. Y no hablo de mágicos spots, no, ni creo que estemos en un momento social y comunicacional así. Excepto algo de Herbas y el amigo que le acompañaba, todo ha sido decepcionante. Yo creo que es interesante esta postura que escribe Jacobo sobre lo que nos está dejando esta campaña electoral. Y creo que una de las cosas para abonar a lo que dice Jacobo, a la opinión que comenta Jacobo García, sobre lo que nos está dejando esta campaña, que felizmente se acabará en 2 días. O sea, tenemos hoy martes, miércoles y el jueves para que se acabe esta campaña electoral. Es la carencia total de creatividad y la forma como de lado y lado se pegan unos balazos en el pie, pero impresionantes, ¿no? Una cosa de locos. Creo que los estrategas de las campañas, en lugar de darles puntos, hay que quitarles puntos por su falta de creatividad. Una campaña carente justamente de aportes, carente de sustento, carente de contenido, carente de condumio. Una campaña que se ha caracterizado por ser justamente una campaña sucia, de lado y lado. Ayer se difundió un spot horroroso, horroroso, que creo yo, en el contexto de la necesidad de que la campaña sea propositiva, de que la campaña sea una campaña de ideas, una campaña de propuestas, es un spot que no va. Es un spot que no tiene sentido, un spot allí poniendo un actor, simulando a Lazo, y que el banco le quita no sé cuánto porcentaje de interés. O sea, por Dios, no sé cuál es el objetivo de ese tipo de spots. A mí, en lo personal, me parece que ese spot termina siendo un balazo en el pie para la candidatura de aquellos que seguramente, aquellos creativos, entre comillas, que lo elaboraron, están respaldando. Y ahí, por el otro lado, tenemos a un supuesto comunicador social. Digo supuesto porque yo decía justamente el último fin de semana, y ya lo vamos a comentar, que aquí lamentablemente hay una línea muy, muy, muy fina, muy delgada, que creo que ha sido rebasada entre el periodismo y el activismo, la militancia.
Entonces hay gente que sigue diciendo que se es periodista, pero están haciendo claramente activismo político, promocionando candidaturas, aparecen como corifeos, como cheerleaders de determinados candidatos. O sea, de verdad, esto siempre ha existido, pero creo que como hoy se ha rebasado, pero de un modo tan cuestionable esa línea. Pues resulta que ayer hablan de que los indígenas son como el cangrejo en la bragueta. ¿Ah? ¿Se imaginan? Los indígenas son como el cangrejo en la bragueta, denostando a los indígenas. En un país plurinacional, multicultural, pluriétnico, siempre yo les he dicho eso. O sea, aquí hay gente que se cree más aria que los propios arios. Aquí en el Ecuador tenemos arios, tenemos finlandeses, tenemos suizos, tenemos islandeses. ¿Qué tenemos aquí en el Ecuador? O sea, primero mirémonos en un espejo antes de empezar a burlarse del indio, como le llaman, despectivamente. No reconocen que este es un país diverso, donde habemos negros, cholos, indígenas o indios, como le llaman despectivamente. ¿Ya? Montubios, donde no se respetan las diversidades, donde se cuestiona la comunidad LGBTI, donde se cuestiona a la mujer, y donde cuestionan al indígena, donde cuestionan al pobre por el hecho de ser tal. Ese es el país que tenemos, ese es el país que yo cuestiono, y ese es el país al que yo le hablo desde mi humilde tribuna, y lo hago con respeto como siempre, que no soy nadie, soy un ciudadano que tiene esta posibilidad de hablar detrás de un micrófono y hablar a la audiencia. Dejemos el racismo. Algún día. Dejemos el racismo. ¿Por qué siempre hay que buscar maltratar de modo despectivo y no con argumentos a los indígenas? Se tienen que llamar o cuestionar a Jaime Vargas, a Leonidas Issa, a Carlos Ucuchasñay, a quien quieran. Háganlo con argumentos, pero no por su condición de indígenas. Y salir con esta estupidez, porque así es, una estupidez, de decir que los indios, como los llaman despectivamente, son como el cangrejo en la bragueta. Entonces tenemos mensajes de lado y lado, de lado y lado, en una campaña asquerosa, sucia, como decía Jacobo García, carente de creatividad, donde se ha priorizado el ataque. Ya lo vimos en el debate. El debate del pasado 21 de marzo fue una total decepción, y lo dije en su momento, acá el día 22, el lunes 22. Una total decepción. A partir justamente del formato, pero también a partir de la actitud de los candidatos. Lamentablemente en el formato no se incluyó la posibilidad de que la moderadora en este caso pueda poner en orden a los candidatos y pueda exigirles que respondan las preguntas. El valor de la repregunta que yo siempre defiendo en el ámbito del periodismo, en el ámbito de la moderación, el valor de la repregunta. Y los candidatos perdieron una brillante oportunidad de hablar de propuestas, sino que se dedicaron a atacarse. Ni siquiera en el debate tuvimos una posibilidad de escuchar algo propositivo, algo que realmente sirva para que la gente pueda analizar a profundidad las propuestas de los candidatos y tomar una decisión. Y luego nos preguntamos, ¿por qué se escoge mal? ¿Por qué eligen mal? ¿Por qué elegimos mal? No depende solo de los ciudadanos, que claro, nosotros tenemos en nuestras manos el poder de elegir, el poder del voto. No depende solo de nosotros. Depende también de quienes quieren ser gobernantes, de quienes quieren manejar la cosa pública. A mí me quedan claras, evidentemente por mi condición de periodista, porque los he entrevistado a los candidatos en varias ocasiones, me quedan claras varias de las propuestas. Me queda clara la visión de Lasso, me queda clara la visión de Arauz, me queda clara la visión de Borrero, me queda clara la visión de Rabascal, porque a los cuatro he tenido la oportunidad de entrevistarlos. Una pena que para esta segunda vuelta ya no haya tenido la posibilidad de entrevistar a Borrero, por ejemplo, a quien lo hemos buscado, pero no ha sido posible que podamos coordinar. Buscamos una última entrevista con Lasso. Tampoco fue posible dialogar con,
con el candidato de Creo, porque decidieron utilizar un formato distinto, un formato de enlaces. Esta radio inicialmente iba a matrizar una conversación con Guillermo Lasso la semana anterior. Sin embargo, entiendo que un par de radios ahí saltaron y no quisieron que nosotros matricemos. Entonces, como yo siempre digo, aquí en esta radio están y en este espacio están quienes quieren estar. Yo debo decir que Guillermo Lasso nunca se ha negado una entrevista con nosotros. La tuvimos hace varias semanas, pero queríamos una última como lo hicimos la semana anterior con Andrés Arauz. Eso quiero explicarles para, por ejemplo, que puedan comprender o entender, porque a veces se dicen muchas cosas que por qué no ha estado Guillermo Lasso en estas últimas semanas, porque no ha podido, porque cambiaron el formato justamente de entrevistas y de acercamiento con los medios, quienes son parte del equipo de campaña de Lasso. Con Arauz tuvimos justamente el diálogo la semana anterior. Y ahí tratar de, justamente, yo le hice a Andrés Arauz la semana anterior una entrevista que traté de que sea propositiva, para que hable de propuestas. O sea, ya en otros momentos, en otras entrevistas con Arauz, hemos hablado también de temas polémicos. Pero procuré que esa entrevista sea básicamente sobre temas propositivos, porque la gente necesita saber, más allá de la confrontación, qué van a hacer Lasso o Arauz en caso de llegar al poder. Eso necesita la gente. A veces también desde, hagamos un mea culpa, ¿no? Desde el periodismo, lo que tratamos de provocar es básicamente preguntas sobre los temas más polémicos y eludimos dialogar sobre las propuestas. Y en realidad se necesita, el país necesita conocer las propuestas de fondo de los candidatos. ¿Qué van a hacer con el país pospandemia? ¿Qué van a hacer con la economía? ¿Qué van a hacer con los impuestos? ¿Cómo va a ser la relación con el sector privado? ¿Hacia dónde van a apuntalar las relaciones internacionales? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Qué va a pasar con la inclusión económica y social? ¿Qué va a pasar con el tamaño del Estado? ¿Qué va a pasar con el desempleo? Esos son los temas que nos interesan. ¿Qué va a pasar con la seguridad? ¿Cuál va a ser la relación del gobierno con los gobiernos locales? ¿Con los alcaldes, con los prefectos, con los presidentes e integrantes de las juntas parroquiales? ¿Qué va a pasar? Esos son los temas de fondo. Pero aquí nos quedamos lamentablemente con un horrible spot que ayer se presentó para denostar a Lasso y con una declaración de alguien que respalda a Lasso burlándose de los indígenas diciendo que son como el cangrejo en la bragueta. Estamos mal, créanme, estamos mal. Y estas cosas yo en lo personal las rechazo, las rechazo. Porque no puede ser posible que el país se circunscriba a esto, a esto. Una campaña que ha sido cualquier cosa menos una campaña emocional. Una campaña en la cual, lamentablemente, ha faltado recursos para tratar de hacer más humana la propuesta de cada uno de los candidatos. Más humana. Un país que ha sufrido los últimos 12 meses por la pandemia. Un país que está sumido en la pobreza y en el desempleo. Un país que tiene un crecimiento económico negativo, como lo presentó la semana anterior el Frente Económico del Gobierno Nacional. Frente a eso, dejen de lado la campaña sucia a los dos sectores. Y a los supuestos inteligentes y creativos que se les ocurre hacer semejantes barrabasadas. Permitan que los candidatos en estos últimos 3 días, hoy, mañana y pasado, lleven adelante una campaña de propuestas. Esa campaña sucia no les hace bien a la imagen de los candidatos. No le hace bien. A Lasso no le hace bien que gente de su entorno se burle de los indígenas. No le hace bien. Andrés Arauz no le hace bien que supuestos creativos, hechos los sabidos, hagan spots para denostar a la otra candidatura. Un spot horrible que se difundió ayer. No les hace bien. No les hace bien. Habrá gente que los aplaude, por supuesto, de lado y lado. Pero ese no es el país que en lo personal yo quisiera. Yo no busco un país perfecto porque no existe una sociedad perfecta. Pero sí un país en el cual comencemos a pensar y a reflexionar de otra manera y a madurar. Un país que algún día deje la fragmentación, no hablo de la división. Porque este país ha tenido históricamente división, división regional, por ejemplo, división política, sin duda.
No pretendo eso de este país. No pretendo que sea una sociedad perfecta. Porque somos humanos y somos imperfectos. Malo que lo diga, pero es así. Estamos muy lejos de otras sociedades anglosajonas, europeas, que tienen otras concepciones, pero a partir de experiencias terribles, terribles. Los europeos a partir de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. En Estados Unidos la Guerra Civil, por ejemplo. Nosotros no hemos tenido, no hemos vivido aquello. Este es un país pequeño. Este es un país diverso. Este es un país en el que, pese a su tamaño y a su diversidad, es un país en donde nos faltamos constantemente el respeto, todos. Los ciudadanos, los políticos, los periodistas, los medios, los diversos sectores. Yo creo que esa es una de las lecciones que deja esta campaña. Yo les digo a ustedes, querida audiencia, queridos oyentes, televidentes, internautas, cuando pase todo esto, luego de que el domingo sepamos quién gane, y ojalá que el que pierda acepte el resultado, y ojalá que el Consejo Nacional Electoral nos garantice a los ecuatorianos limpieza, transparencia del proceso electoral y el resultado. Ojalá que el CNE le dé certidumbre al país. Yo sí creo, por ejemplo, que se necesitaba un conteo rápido, pero bien manejado. Como pensé que era necesario el conteo rápido en la primera vuelta. Que lo manejaron mal, lo manejaron mal. Porque salió primero la presidenta del CNE con un resultado y 20 minutos después salió el vicepresidente del CNE con otro resultado. Y no explicaron justamente a la gente las cosas. Y se generó, obviamente, todo el caos respecto de Lazo y respecto de Yacu Pérez. Pero era necesario un conteo rápido. Ahora no va a haber conteo rápido. Ahora lo que va a haber es un escrutinio con base en resultados oficiales. Tomen en consideración, amigos del Consejo Nacional Electoral, tomen en consideración recomendaciones que han hecho algunos sectores. Participación Ciudadana ayer hizo algunas recomendaciones respecto justamente de cómo llevar adelante el proceso de segunda vuelta el domingo. Creo que los aportes de Participación Ciudadana, y mañana conversaremos con Rudy Hidalgo al respecto, son interesantes para el debate. Voces por la Democracia, que es otro colectivo donde hay personajes que en su momento fueron parte de la función electoral, también ha hecho constantemente aportes. Hay que tomar nota justamente de algunos aportes que generan personajes y sectores externos, ajenos al Consejo Nacional Electoral. Pero ese CNE, queridos amigos y amigas, ese CNE está obligado a garantizarnos certidumbre el día domingo. Certidumbre. Y que el ganador, quien gane, así sea por un voto. Porque también quiero explicarles a algunos que a ratos evidentemente tienen alguna confusión. Para el caso ya del resultado electoral oficial, ahí no aplica el concepto del empate técnico. Eso aplica para las encuestas. Porque hay un margen de error. Aquí es el conteo. Y aquí gana el que tiene más votos. El que tiene un voto más gana. Así de simple. Es como en el fútbol. Así hagas el gol en el minuto, en el minuto 5 de adición. Por la vía del penal dudoso. Termina ganando alguien. Pasa igual en las elecciones. La diferencia es que en el caso de las elecciones el CNE debe minimizar las dudas. Minimizar las dudas. Y que el que gane, así sea por un voto, por encima de quien quede segundo, que esa victoria sea una victoria con base justamente en la transparencia y que el que pierda acepte la derrota. Y no volvamos con la cantaleta de siempre del fraude. Porque en este país, lamentablemente, cada que hay un proceso electoral, hay alguna voz que grita fraude. Y desde que yo me acuerdo, en una elección presidencial, no he visto que hayan comprobado el fraude. El fraude hay que comprobarlo. Y si van a llevar cajas al Consejo Nacional Electoral, llévenlas con documentos, no cajas vacías,
como hicieron algunos, creyendo que le hacían un favor a Guillermo Lasso en 2017. Cajas vacías al Consejo Nacional Electoral. O como lo que hicieron ahora con Yacu Pérez, que querían que haya un recuento de votos y presentan 27 mil actas, miles de las cuales no correspondían a la elección presidencial de primera vuelta, pues sino a otros cargos que elegimos los ecuatorianos el domingo 7 de febrero. Entonces, seriedad a los actores políticos, seriedad, responsabilidad, sosiego, cordura, cabeza fría. Si el que pierda las elecciones del domingo tiene indicios de fraude, demuéstrelo. Pero no le lleve al país a una espiral, a una nueva espiral de división y de fragmentación. No le lleve. Sea responsable el candidato que pierda las elecciones el día domingo. Sea responsable. Eso es lo que uno aspira. Eso es lo que uno aspira de cara a este último tramo de la campaña. Yo rechazo los adjetivos calificativos, lo digo de manera frontal, rechazo los adjetivos calificativos denostando a los indígenas. Los rechazo. Como rechazo el racismo, como rechazo el regionalismo. Fin de semana alguien en Twitter hizo un ejercicio interesante, ¿no?, para rechazar el regionalismo. Y obviamente me sumí a ese ejercicio y decía: yo nací en Ambato, mi padre es ambateño, mi madre es de Puerto Viejo, viví en Ambato, viví en Puerto Viejo, viví en Guayaquil, viví en Quito. Yo me considero un ecuatoriano que ama profundamente este país y que aborrece el regionalismo, el separatismo, esos intentos autonomistas que tienen algunos patricios. Rechazo y le respeto a las diversidades sexuales en este país. Rechazo la burla a la comunidad LGBTI. Rechazo la burla y la forma como denostan al negro por su condición de negro. Y le llaman negro despectivamente. Le llaman indio despectivamente. Le llaman cholo despectivamente. En un país como este, que es pluriétnico, seguimos manejando este tipo de actitudes totalmente cuestionables. Esa era una de las cosas que quería comentar la mañana del día de hoy. Y hay otra cosa que también vale comentar, que nos está dejando esta campaña electoral. Vuelvo a citar a la Corporación Participación Ciudadana, que ayer presentó los resultados de un monitoreo respecto de la presencia de los candidatos en medios de comunicación. El querido amigo y sociólogo Agustín Burbano de Lara publicó justamente, yo repliqué el tuit de Agustín, publicó justamente el arte con los resultados de este monitoreo de participación ciudadana. Yo creo que este monitoreo debe invitarnos a la reflexión a los ecuatorianos. Este monitoreo abarca un tramo de una semana, del 23 de marzo al 28 de marzo. Herramienta de rastreo, lo que utilizó Participación Ciudadana. El Centro de Monitoreo de Medios de Participación Ciudadana hace un seguimiento a las 24 horas del día, de lunes a domingo. Fuentes monitoreadas. Básicamente son canales de televisión. Ecuavisa, Ecuador TV, Teleamazonas, Gamavisión, RTU, RTS, Canal 1, Telerama, TC Televisión, Oromar, TBC. Todos canales nacionales que han sido monitoreados. ¿Quiénes han sido monitoreados? Los dos candidatos presidenciales. ¿Cuál es el total del tiempo que ha sido monitoreado? 73 minutos con 43 segundos. El monitoreo. Y es un reporte, insisto, esto no lo dice algún actor político, lo dice una corporación que desde hace varios años está íntimamente ligada a la observación de los procesos electorales. Según este monitoreo, de esos 73 minutos con 43 segundos que justamente se revisó de la presencia de los candidatos, el candidato Guillermo Lasso, ojo, de 73 minutos con 43 segundos, Lasso tuvo 62 minutos con 51 segundos
tiempo en televisión. Y el otro candidato, apenas 14 minutos con 43 en el tiempo total. Lazo 62 con 51, Arauz 14 con 43. Esto es lo que pasa en el mundo real. Y yo justamente al replicar este tuit decía que el monitoreo confirma el papel de los canales nacionales en esta elección, pese a que el Código de la Democracia y la Ley Orgánica de Comunicación disponen, nos disponen a los medios, el acceso de los candidatos a espacios igualitarios. Y yo soy de los que cree que esto, y lo he dicho en varias ocasiones, tanto en este espacio, en mis redes, en charlas que me invitan, en foros, esto va más allá de las legítimas líneas editoriales que tienen los medios de comunicación. Esto va más allá de eso. Cada medio de comunicación tiene una línea editorial. Todos los medios de comunicación tienen una línea editorial. Eso no es ilegítimo. Eso es legítimo. El tema es que en este país, desde la visión de los medios, no transparentamos las líneas editoriales y no le decimos a la audiencia. Los medios de comunicación no le dicen a la audiencia cuál es su línea editorial. Y se siguen presentando como medios imparciales, objetivos, independientes, bla, bla, bla. ¿Qué decirle a la gente? ¿En qué piensa? ¿Y cuál es la línea editorial del medio de comunicación? Pero eso, no significa que el medio de comunicación va a manejar semejante asimetría de darle la mayor cantidad de espacios a la una visión política versus la otra, infringiendo lo que dice la ley. Y ojo, esto no es exclusivo de esta etapa electoral, ¿eh? Esto no. Esto ya ha pasado. Ha pasado en elecciones anteriores, cuando el poder estaba en otras manos y cuando los medios de comunicación estaban por otro lado. Pasaba exactamente igual, exactamente igual. Por eso yo soy de los que dice recurrentemente que las cosas cambiaron para no cambiar. Las cosas cambiaron para no cambiar. Aquí no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Y llegamos justamente a un momento en el cual, esta es otra demostración de que lamentablemente hay distorsiones en el manejo de las campañas electorales. Los medios estamos obligados a garantizar espacios igualitarios. Eso dicen las leyes. Que por supuesto, los medios tienen una línea editorial y que probablemente esa línea editorial significa apoyar a una candidatura. Pero háganlo con inteligencia. Pero aquí abiertamente se respaldan unas candidaturas y se fustigan otras candidaturas. Las cosas cambiaron para no cambiar. Créanme, y les pido disculpas por hablar en primera persona. En este espacio que muchos nos etiquetan, en este espacio nosotros no le cerramos las puertas a nadie. Aquí viene el que quiere venir y aquí no viene el que no quiere venir. Aquí en la primera vuelta tratamos de tener a todos los candidatos presidenciales. No fue posible. Pero no faltó por nosotros. Nosotros hicimos gestiones para tener en lo posible a los 16 candidatos presidenciales. No los tuvimos a todos. No fue posible. Por un tema de agenda, por un tema de coordinación, pero aquí se hizo el esfuerzo. En el caso, por ejemplo, de los legisladores en la primera vuelta, como era imposible por la cantidad de candidatos tener entrevistas individuales, lo que hicimos o generamos fue un formato de conversatorios, un formato tipo panel que no era un debate, para que tres candidatos a la asamblea de diversas vertientes políticas e ideológicas le presenten a sus electores sus propuestas, tratando de garantizar la diversidad. No alcanzamos con todos, era imposible, pero se hizo el esfuerzo. Se hizo el esfuerzo. Porque creemos justamente en este espacio, en la diversidad. Y en la necesidad de que la audiencia tenga diversas visiones sobre lo que está pasando. Ayer tuvimos en este espacio a Nina Pacari. Hoy tendremos a Ángel Tipantuña. Ayer tuvimos a Patricio Alarcón. Hoy tendremos a Guillón Long. Sin pretender
llegar a la perfección porque no se puede, tratamos de hacer ese tipo de periodismo en este espacio. Que nos pueden decir lo que sea aquí. Menos que somos deshonestos intelectual y periodísticamente, porque no lo somos. Con nuestros errores tratamos de ser sinceros y tratamos de hacer este tipo de periodismo teniendo nuestra ideología. Yo tengo mi ideología, yo le he dicho en varias ocasiones. Yo tengo mi forma de pensar, yo tengo mi ideología, yo tengo mi visión política, por supuesto. Yo no soy imparcial. No lo fui antes, no lo soy hoy, no lo voy a hacer mañana. Pero yo no le cierro las puertas de este espacio absolutamente a nadie. Y como he dicho en varias ocasiones, aquí viene el que quiere venir, aquí no viene el que no quiere venir. Por eso son pocos los funcionarios del gobierno que vienen acá. Porque tienen una prohibición de que vengan a este espacio. Son pocos los funcionarios que nos aceptan entrevistas. O pocas las autoridades que nos aceptan entrevistas. Pues es una cuestión de ellos. Cuestión de ellos. Como dicen los muchachos, o como se dice popularmente, cada uno, cada uno. Pero créanme, aquí hacemos el esfuerzo de tener a todos. No darle más espacio a los unos o más espacio a los otros, teniendo quien les habla una visión ideológica y política. Sin duda, que yo la expreso cuando ejerzo mi libertad de expresión a través de la opinión que estoy señalando justamente. Pero esto, que acabo de dar cuenta de semejante desbalance, pues que es un desbalance prácticamente de 4 a 1. 62 minutos con 51 segundos en un candidato versus 14 minutos con 43 minutos con 43 segundos el otro candidato. Es un desbalance brutal. Claro, alguna gente ayer decía, pero hay que ver también a qué entrevistas rechazó el otro candidato. Yo al otro candidato lo he visto en Ecuavisa, el día domingo estuve en Teleamazonas. He estado en algunos medios. Lo he visto en varios medios de comunicación nacionales. Yo creo que igualmente, cuando pase esto, ojalá que algún día, ojalá, desde nuestra condición de medios y de periodistas, debatamos esto. A mí me parece terrible semejante desbalance a favor de una candidatura y en desmedro de otra candidatura. Es un tema para reflexionar. ¿Ok? Esos eran los temas con los cuales llegué hoy. Por ahí se me quedaron un par. Siempre falta tiempo para seguir con el jarabe de lengua. Eso mismo estoy diciendo, Milton. Es que el monitoreo, para los que no me escucharon, y te comento, Milton, el monitoreo es del 22 al 28 de marzo. O sea, el programa del domingo no está considerado en ese monitoreo. O sea, habría que ver qué dice el otro monitoreo, que seguramente vendrá, claro. Pero este es un monitoreo que evidentemente da del 22 al 28 de marzo. Veamos qué pasa en abril. En la última semana de campaña, evidentemente el domingo un candidato tuvo un espacio importante en un canal de televisión, ¿no? Claro, y también me dicen, esto también es importante, que el candidato Arauz estaba invitado, por ejemplo, a Teleamazonas el pasado lunes y canceló a última hora. Esto por eso yo citaba yo justamente que algunas personas me decían que habrá que ver cuáles entrevistas aceptó y cuáles canceló, que creo que también es un tema para la reflexión. Pero que hay un desbalance. Hay que analizar ese desbalance. Vamos con Silrad más adelante, Ángel Tipantuña. No tenemos, tenemos cadena. Sí. Luego vamos con redes. Ángel Tipantuña más adelante, después Guillón Long, que también lo vamos a tener. En fin, ¿qué pasa? No entiendo. Ya, ok. Vamos a la cadena. En punto a las 7 de la mañana en la primera hora. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6 a 8 y 30 de la mañana por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.
Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. Patios de Majestad Televisión. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. De la mañana con 2 minutos, es momento de revisar nuestras redes sociales a esta hora. Vamos a iniciar con la Agencia Metropolitana de Tránsito, que informa, mucha atención, que como excepción autorizada por el COE Nacional, los usuarios que deben acudir a la revisión técnica vehicular podrán hacerlo sin restricción del número de placa, siendo su habilitante el turno debidamente agendado. Ya lo sabe, si no coincidió el día de su turno para la revisión vehicular, usted puede movilizar, aunque esté pues con la placa que no corresponde ese día para movilizarse, usted puede hacerlo llevando siempre su turno agendado. Eso le permite y le habilita a conducir para que pueda acudir a la revisión técnica vehicular. Vamos a revisar ahora las redes sociales internacionales. CNN en español. En Estados Unidos, hasta febrero de este año, 37.300 niños han perdido al menos a uno de sus padres debido al coronavirus. También en la batalla que libra Latinoamérica para frenar el COVID-19 está marcada por las desigualdades. Además, las instalaciones del procesamiento fronterizo para niños inmigrantes están sobrecargadas. Hay hacinamiento en los centros donde se encuentran los menores. Rusia está acumulando un poder militar sin precedentes en el Ártico y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos comenzó a enviar lo que llaman los pagos Plus App. También hay información respecto a este tema. CNN en español también nos trae, el actual periodo presidencial de Vladimir Putin está programado para concluir en el año 2024, pero con la nueva legislación podría reelegirse por 2 lapsos más, de 6 años cada uno. La agencia France-Presse AFP en español señaló, Rusia multa a TikTok, a la red social, por una convocatoria de menores a manifestaciones. Esto pues ocurrió en un tribunal ruso. Además, H&M, la gigante comercial, esta marca, ha anunciado que va a despedir a más de 1,000 personas en España. Y vamos a cerrar este bloque y este recorrido, este muy breve recorrido por las redes sociales, con grupos civiles que piden la renuncia del presidente de Honduras, señalado de narcotráfico. Varios se han volcado a las calles pues para rechazar que continúe al frente del país después de haber sido señalado pues por temas de narcotráfico. Además, la agencia AFP pues nos trae una infografía de los 2 candidatos que se disputarán el balotaje presidencial en nuestro país. Tenemos ahí Andrés Arauz, de 36 años, y Guillermo Lasso, de 65 años, y pues cada uno con los diferentes datos y también planes de gobierno. La erupción volcánica en Islandia se amplía con una nueva expulsión de lava. Es también lo que está ocurriendo en ese país. Con esto cerramos nuestro recorrido por las redes sociales cuando son ya las 7 de la mañana con 5 minutos en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas.
Muy bien, muchas gracias. Seguimos. Gracias por sintonizar este espacio. Gracias por compartir sus comentarios. Su sintonía para nosotros es importante. Recordar a la audiencia que estamos en las frecuencias de Majestad Radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchilas a través del canal 3 del sistema TVNET. Estamos en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live a través de la fanpage de Majestad Radio. Estamos en YouTube a través del canal de Majestad Radio. Ahí tienen ustedes diversas posibilidades para que evidentemente puedan seguir este espacio de noticias y amplificar nuestra señal informativa. Ayer tuvimos en este espacio a Nina Pacari, quien en su momento fue dirigente histórica de la CONAIE, quien públicamente cuestionó la postura de Jaime Vargas, el presidente de la CONAIE, respecto de romper una decisión que ella explicó colectivamente a doctora CONAIE sobre no respaldar a ninguno de los candidatos. Veamos la visión de otro sector indígena, el que representa a José Ángel Tipantuña, que está con nosotros. Eres coordinador de Pueblos y Nacionalidades Indígenas. ¿Cómo le va, señor Tipantuña? Bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio, expresar ese cordial saludo en esta hora de la mañana, así también a través de su medio de comunicación, expresar ese abrazo fraterno a todo el pueblo ecuatoriano y quienes escuchan a lo largo y ancho del país. Estoy en este momento aquí en la Sierra Central, nos hace fuerte frío. Muchas gracias por el espacio. A usted por la gentileza. A ver, pongamos en contexto incluso la razón de esta entrevista. Usted es coordinador de Pueblos y Nacionalidades. ¿A qué sector representa? Bueno, nosotros estamos estructurados modestamente en la mayoría de las provincias del país como Alianza de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. Entonces, es así que tenemos nuestros coordinadores provinciales y estructurados en cada una de las provincias. Estamos en construcción, estamos en fortalecimiento, no digamos que somos enormemente potentes, pero estamos en construcción. Somos una organización modestamente estructurada a nivel nacional. ¿Es una organización al margen de la CONAIE, por ejemplo? Bueno, es una organización que está aglutinado pueblos y nacionalidades indígenas, campesinos, organizaciones sociales y colectivos. Aquí está también mestizos, afroecuatorianos, montubios. Esta es una de las organizaciones que hace diferencia de no ser, no estar solamente un sector, solamente los pueblos y nacionalidades indígenas, sino consideramos que aquí debe estar incluido la mayoría del pueblo ecuatoriano o representantes de la mayor parte del pueblo ecuatoriano de todas las etnias. Entonces, en ese sentido, consideramos que nuestra organización social y política no debe tener ese carácter racial. Correcto. Esta organización que usted representa, ¿qué papel ha tenido de cara a esta segunda vuelta electoral? ¿Cuál es la visión, la posición de la coordinadora que usted representa, señor Tipantuña, en esta segunda vuelta electoral? Bueno, principalmente hemos venido haciendo recorrido a lo largo y ancho del país, no solamente en la campaña electoral, sino desde antes mismo hemos venido activándonos. Entonces, en ese escenario hemos visto, hemos palpado de primera mano cómo está la situación en el territorio de nuestros compañeros y compañeras indígenas, particularmente cómo es la situación económica, que realmente es un desastre. Es así que el día de ayer también estuvimos con Hechos de Ecuador desde el lugar de los hechos en la parroquia Huangaje, transmitiendo realmente cómo es el desastre económico que viven nuestros compañeros y compañeras. Es así, entonces, en la mayoría de las provincias hemos venido caminando, revisando de palmo a palmo, constatando cómo es la situación. En ese escenario nosotros partimos desde el progresismo y de izquierda, y por eso que la postura política que nosotros venimos haciendo público las acciones es progresista y de izquierda. En ese marco hemos venido apoyando y apoyamos la candidatura de nuestro binomio presidencial Andrés Arauz y Carlos Rabascal, y que de ninguna manera estamos de acuerdo que los responsables de la masacre de octubre pretendan hoy seguir comprando la conciencia, particularmente en los pueblos y nacionalidades indígenas, tal como viene haciendo el señor Guillermo Lasso. ¿A qué se refiere usted? O sea, ¿usted ubica a Lasso como responsable de los hechos de octubre del 2019? Por supuesto. ¿Por qué? Supuesto. Los videos lo señalan muy, muy claro. ¿En qué sentido? En 2019, en esa masacre de octubre, sí, de total de los fallecidos son mayoría de la provincia de Cotopaxi y de Pujilí. Sí, el primer asesinado, el Inocencio Tocumbi, incluso es mi familia, es mi vecino de aquí, de Pujilí. Entonces, en ese escenario, nosotros habíamos hecho público que rechazamos la presencia del señor Lasso en estas comunidades. Por eso es que el Lasso tenía previsto llegar el día
lunes, sí, el día lunes, a la parroquia Huangaje, en lo que hicieron público un comunicado. El teniente político, el gobernador de Cotopaxi, le habría obligado a firmar al teniente político, representante de este peor gobierno, a firmar la convocatoria a la gente para recibir a señor Guillermo Lasso. Es decir, la estructura de este peor gobierno está haciendo como jefe de campaña para que señor Guillermo Lasso llegue a las comunidades indígenas. Por tanto, nosotros habíamos alertado, habíamos ido a organizar con los compañeros a decirles cómo es posible que aquí, en estas comunidades, hay asesinados por el hecho de octubre y pretenda llegar este señor. Por tanto, hemos estado el día de ayer en esas comunidades para decirles: no queremos los responsables de la masacre de octubre, aquí queremos la paz, no queremos la sangre. ¿Por qué? Porque este señor Guillermo Lasso es quien incitaba, quien como que exigía al gobierno a decir mayor liderazgo en la fuerza pública, y fruto de esas declaraciones del señor Guillermo Lasso en octubre, cómo vino la masacre ordenada por este... A ver, pero yo sí creo que hay que poner las cosas en contexto. O sea, hay una responsabilidad del Estado que está clara, hubo excesos por parte del Estado, pero el Estado hoy, a través del Ejecutivo, representado por Lenín Moreno. ¿Qué tiene que ver Lasso? Bueno, Lasso tuvo una posición que todos la conocen en 2019. Es que Lasso, ¿pero qué tiene que ver Lasso con los excesos de octubre del 2019? Quisiera entender eso, José Ángel. Lasso es gobierno. Lasso es gobierno. Lasso puso a Richard Martínez como ministro de Economía y desde ahí hicieron el decreto 883, y eso dijo Richard Martínez en su momento. Entonces, ese es un proyecto político que de Lasso que está siendo aplicado, y Lenín Moreno simplemente es un muñeco de trapo que cumple las órdenes de este señor. Es así que recientemente también ya subió los precios de los combustibles, el decreto, o sea, el subsidio ya está deliberado de los combustibles, así que Lasso es uno de los principales responsables de los hechos de octubre, así que eso está más que claro. Entonces, en ese escenario, nosotros hemos venido trabajando en las comunidades indígenas. ¿Cómo es posible los responsables de la masacre de octubre ahora pretendan pedir voto en los pueblos indígenas? Los que dijeron, sí, los que dijeron con el señor Nebot que los indios se queden en el páramo, y ahora qué cara tienen para venir a las comunidades indígenas a pedir el voto. Por tanto, no tiene cabida, no tiene llegada en las comunidades indígenas ahora a pretender a seguir engañando, siendo que hoy mismo, en estos días, están recorriendo con alimentación, sí, con raciones alimenticias, ahora se están recorriendo para comprar conciencias en las comunidades indígenas, siendo así, en algunas comunidades ha llegado de forma sorpresiva para pretender entregar esas raciones alimenticias. Entonces, por ese escenario, o sea, siendo así, para nosotros cabe que las organizaciones indígenas de carácter nacional, en este caso como la CONAIE, ellos saben muy bien de que cómo es posible que este señor tiene, o sea, es co-gobierno directamente con Moreno y es responsable de lo que pasó en octubre, y ahora con el voto nulo hacerle juego o hacerle favor mismo al propio Lasso. En ese escenario decimos que, o sea, es adecuada la posición política adoptada por el compañero Jaime Vargas, de que en este momento tenemos dos candidatos presidenciales en la segunda vuelta electoral totalmente contrapuestos. El señor Lasso, que representa la ultraderecha, la banca, al despido de más de 1.450.000 trabajadores, el responsable de la masacre de octubre, de la ley de apoyo humanitario, y podríamos enumerar muchas más cosas. Ese es el señor Lasso. Ahora, por otro lado, es el progresismo representado por un joven profesional, Andrés Arauz, que representa al respeto a los derechos humanos, que representa a las grandes mega obras de este país, es decir, representa al desarrollo del país como tal, y por tanto, ideológicamente, es uno de ultraderecha y otro del progresismo. En ese sentido, no cabe un voto nulo ideológico. El voto nulo ideológico sería si es que dos candidatos presidenciales fueran de ultraderecha. Hubiera sido solamente un ejemplo, ¿no? Hubiera sido Lasso Nebot en la segunda vuelta electoral. Ahí sí, para las organizaciones sociales, para los trabajadores, para los jóvenes, para pueblos y nacionalidades indígenas, cabe voto nulo. Entonces, en este momento no cabe voto nulo. Llamar a voto nulo sería irresponsable y sería hacerle juego y favores al señor Guillermo Lasso. En ese marco, la posición política, repito, adaptada por el compañero Jaime Vargas, es la más correcta, sí, es la más adecuada a esta altura del proceso electoral. Y entendemos que
el pronunciamiento del compañero en la Sierra Central principalmente ha fortalecido ese voto en favor de Andrés Arauz y ahora, ha reducido el voto nulo. Ahora bien, a ver, yo ayer hablé con Nina Pacari en este mismo espacio, a esta misma hora, y ella en cambio decía que Jaime Vargas no podía saltarse el nivel de decisión orgánica que adoptó la CONAIE. La CONAIE adoptó una postura que era no respaldar a ninguno de los dos candidatos. Jaime Vargas, que además no es un indígena cualquiera, es el presidente de la CONAIE. O sea, no es un ciudadano común y corriente, sino que está ocupando un cargo que es el de la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, él decide saltarse y respaldar una candidatura. Yo le pregunto a usted, ¿eso de alguna manera no evidencia que el movimiento indígena en efecto está dividido? José Ángel Timpartuña. Mire, nosotros lo que habíamos dicho desde hace rato, y esto está siendo ratificado, la CONAIE, el movimiento indígena en el Ecuador, está dividido en el ámbito ideológico, en el accionar político, en organizacional, está dividido. Y entonces, en ese marco, ¿qué es lo que hace el compañero Jaime Vargas? Porque ya no hay más tiempo. El dirigente, un líder, tiene que saber tomar decisiones. En algunas ocasiones se podrá equivocar, pero en muchas ocasiones tiene que ser una decisión, podrá ser riesgoso, pero tiene que saber tomar una decisión. Esa resolución que adoptaron de ir voto nulo es una decisión que una cierta cúpula dirigencial lo promovió, que mañosamente le adoptaron esa decisión. Por tanto, el compañero Jaime Vargas habría hecho un análisis en función de lo siguiente. Mire, nosotros seguimos recorriendo comunidades, visitando cabildos de las comunas, de organizaciones de base. Entonces, allí la gran mayoría de dirigentes no están de acuerdo en hacerle juego al señor Guillermo Lasso. Por tanto, para mí, que presumo que esos dirigentes seguramente le llamaron, le insistieron al compañero Jaime Vargas, le presionaron para que adopte una posición política más adecuada. Y más evidente está ahí lo que hizo el compañero Delfín Quispe, por ejemplo. Entonces, en ese escenario, el compañero que haya tomado una decisión política es favorable para el pueblo ecuatoriano porque está respaldando un programa de gobierno que se construye con el pueblo ecuatoriano a través de Wikiplan, en este caso el compañero Andrés Arauz. Entonces, apoyar al progresismo es una posición política adecuada. Ahora, quienes están ya anunciando una posible expulsión del compañero Jaime Vargas, para ellos no pasa nada. Los que salen abrazados con Nebot, los que en este momento mismo está circulando una X persona que está promoviendo ya el apoyo a Lasso, entonces a esos no pasa nada. Ah, pero cuando hay que apoyar al progresismo, lamentablemente viene este tipo de represalias. Por tanto, esa cierta cúpula dirigencial de CONAIE y Pachacuti que nosotros habíamos dicho, que tienen una posición política completamente entregada a la ultraderecha de este país, lamentablemente de eso no se va a recibir ningún aplauso. Al contrario, se va a recibir represalias. En ese marco decimos al compañero Jaime Vargas, nosotros saludamos su posición política adoptada hoy en esta segunda vuelta electoral que apoya al progresismo, pero también solidarizamos con los ataques que usted está sufriendo y cuente con nuestro respaldo también. Ahora bien, Vargas podría, bien usted lo anotaba, podría ser expulsado en las próximas horas. Entiendo que hoy va a haber algún anuncio por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. El apoyo de Jaime Vargas, le pregunto a usted desde su visión, señor Timpantuña, ¿es un apoyo personal o es un apoyo que representa algún sector de la CONAIE? Y le hago esta pregunta porque, claro, apareció el presidente del Ecuarunari, el señor Carlos Sucuchasñay, a rechazar la decisión de Jaime Vargas. Hay un comunicado de la CONAICE, que entiendo es la filial de la CONAIE en la costa, que igualmente rechazaron la postura de Jaime Vargas. Y hay visiones o posiciones de algunos exdirigentes, como Lourdes Tibán, que publica ha señalado su oposición a esto. Yo quisiera entender esa postura de Vargas, que ya se la conoce, pero ¿es una postura personal o usted ve que es una postura que de alguna manera arrastra algún sector que representa justamente el señor Vargas? Mire, la postura o la posición política adoptada por el compañero Jaime Vargas, para mi opinión, es él escuchó lo que está diciendo las bases. Es la postura del pedido de las bases del movimiento indígena. Y si hicieran una consulta sobre este tema, de seguro que el compañero Jaime Vargas le va a ganar. Así es que
De mañana mismo, ayer mismo hemos estado hablando con varios dirigentes que están en el movimiento indígena sobre esta posible expulsión. Hemos dicho, si es que las bases asisten a esa reunión, de seguramente que el compañero Jaime Vargas le va a barrer y que más bien podría ocurrir expulsión más bien de otra gente que realmente están vinculados directamente con el banquero Lazo. ¿Usted cree que detrás de Jaime Vargas están los indígenas de la región amazónica, José Ángel? Bueno, yo considero que con Jaime Vargas están las bases que tienen ese espíritu progresista, que tienen ese espíritu de cambiar este país, que tiene espíritu de cambiar esta realidad frente a la tragedia nacional para salir, o sea, para resolver los grandes problemas. Esa gente está detrás de compañero Jaime Vargas. Ahora bien, usted nos ha referido y ha reconocido que hay una división del movimiento indígena, una división política, una división ideológica, una división de organicidad. ¿Esta división va a influir en la postura de los indígenas de cara a la elección del domingo 11 de abril, señor Timantuña? Por supuesto, es el sector indígena, como algunas veces ya había señalado, o sea, existe varios sectores en el sector indígena, por tanto, y dentro de la CONAI no es la excepción. Hay posición política bien marcada, unos más al progresismo, más a la izquierda, y unos pocos, lamentablemente, a la derecha, pero una cierta cúpula dirigencial, no las bases, así que las bases, lamentablemente, ese tipo de cosas no lo han tomado decisión, y recién nomás conversaba con varios dirigentes. Las bases está con Vargas, es lo que están diciendo, las bases está con Vargas, sino que lamentablemente esa cierta cúpula dirigencial, cualquier artimaña puede hacer para pretender expulsar al compañero Jaime. ¿Cuáles son las bases, señor Timantuña? Mire, las bases es dirigentes de comunas, los cabildos, las organizaciones de segundo grado, los dirigentes de las organizaciones de segundo grado, que realmente se vienen de las comunas donde el sector indígena o el sector agropecuario está en la tragedia, está en el abandono. Entonces, ellos no pueden estar en este momento haciendo juego al banquero Lazo. Y en las comunidades, los dirigentes de las organizaciones de segundo grado principalmente y de los cabildos de comunas, yo considero que está con el compañero Jaime Vargas. Correcto. Señor Timantuña, gracias por estos minutos con su visión, una visión distinta a la que opinan otros dirigentes indígenas sobre la posición de Jaime Vargas y sobre la elección del domingo. Le agradezco mucho por estos minutos. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a José Ángel Timantuña, coordinador de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, quien ha reconocido que hay una división justamente en el movimiento indígena. Nos ha dicho que esta es una división ideológica, política, organizacional. Tiene una posición distinta a la que ayer, por ejemplo, expresó Nina Pacari en este espacio. La posición del señor Timantuña es respaldar la decisión de Jaime Vargas de abandonar la resolución colectiva que había adoptado la CONAIE y respaldar la candidatura de Andrés Arauz. Esto podría generar novedades en el transcurso de la jornada del día de hoy. Más adelante estará con nosotros Guillón Lom, ex canciller de la República. Hablaremos también con el médico internista Alberto Campodónico sobre el COVID-19 y con Giovanna Triguana, que ya lo tenemos conectado. 7 de la mañana con 24 minutos en la primera hora. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, luego de escuchar la postura de José Ángel Timantuña, nos ha expresado su postura política, él ha dicho que no cabe el voto nulo, que llamar a voto nulo es irresponsable. La CONAIE se decantó por el voto nulo, Pachacútic se decantó por el voto nulo, Unidad Popular Lista 2 también ha asumido la postura del voto nulo. ¿Por qué razón? ¿Por qué esa opción? Le pregunto a Giovanna Triguana, director nacional de Unidad Popular, que está con nosotros ahora mismo y que nos atiende telemáticamente. ¿Cómo le va, Giovanna? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Un fuerte abrazo y un saludo a toda la audiencia de Radio Majestad. Bueno, Unidad Popular es parte de ese proyecto político Minga por la Vida. Aprovecho la oportunidad para agradecer a ese casi 2 millones de electores que en el país optaron y apoyaron a Yacu Pérez para la candidatura presidencial. Lo que muestra que hay un potente apoyo electoral a una vía distinta al neoliberalismo
y diferente al llamado progresismo correísta. Por eso es que nosotros reivindicamos en esta segunda vuelta, donde el pueblo no tiene candidatos, como una opción válida, democrática, programática, responsable, el voto nulo. Porque ni Arauz ni Lasso, desde nuestro punto de vista, representan los intereses del pueblo ecuatoriano. Ellos, Lasso y Arauz, representan, Fabricio, a quienes ya gobernaron. Arauz gobernó durante 10 años con Rafael Correa, un gobierno corrupto y autoritario, y Guillermo Lasso ha sido parte del cogobierno estos 4 años con Lenín Moreno. Por tanto, no representa sino la continuidad de un modelo que nos ha traído a los ecuatorianos: desempleo, pobreza y, por supuesto, falta de atención en salud y en educación. Usted me dice... Nosotros rechazamos ambas. Usted me dice, rechazan ambas, Giovanni, me dice que es el voto nulo una opción válida, democrática, responsable. ¿Es responsable no votar por alguien para esta segunda vuelta electoral, Giovanni? Por supuesto que es responsable, porque se trata de tomar posición frente al pasado. Obviamente, el pueblo no está obligado a votar por su verdugo. No se trata de escoger cómo vamos a morir, si por la horca o por la guillotina. Ambos proyectos, por su trayectoria, por sus propuestas programáticas, los conocemos. Más allá de que Arauz y Lasso hoy descubran que hay plurinacionalidad y le echen, digamos, loas al movimiento indígena, recordamos cómo Correa, por ejemplo, persiguió a varios pueblos, a dirigentes, al pueblo Saraguro, a la propia Conaye, y cómo Lasso aplaudió y reclamó la represión de octubre. Más allá de que ambas candidaturas hoy se declaren ecologistas, tenemos absolutamente claro que ambas candidaturas están comprometidas con el extractivismo, con la concesión de la minería metálica, con la explotación del Yasuní. Por tanto, frente a esa práctica que no responde a los intereses populares, tomar una posición de rechazarlo como un voto protesta frente al fraude, como un voto programático que le diga fuerte y claro al próximo gobierno que hay una parte de la población importante que va a reclamar soluciones y obviamente va a estar vigilante de que no se tomen paquetazos, obviamente el voto nulo es una posición. No estamos obligados a escoger, reitero, a nuestro verdugo. Correcto, no estamos obligados a escoger a nuestro verdugo. Me parece que es una frase que tomo nota, que nos ha señalado Giovanni Atarihuara en esta mañana. Saludo a Santo Domingo de los Áchilas, estamos ya conectados con nuestro canal Majestad Televisión en Santo Domingo. Gracias, despedimos a Osvaldo Garzón y el equipo de la primera emisión del informativo. Ya están enlazados nuestro canal justamente allá en la provincia de Áchila. En este espacio estamos dialogando con Giovanni Atarihuara, director nacional de la Unidad Popular. A ver, usted me dice, Giovanni, que el voto nulo es una expresión para que el próximo gobierno sepa que hay un segmento importante de la ciudadanía que no lo respaldó y que tampoco respaldó la otra candidatura. ¿Entendería entonces que la apuesta no es a que el voto nulo alcance más del 50% para posibilitar que se anule el proceso electoral, Giovanni Atarihuara? Fabricio, yo creo que el voto histórico o el promedio histórico del voto nulo en esta ocasión va a ser superado ampliamente. Así lo dicen prácticamente todas las encuestas. Doblará 20-25%. Pero por supuesto, el 11 de abril, uno de los dos candidatos lamentablemente llegará a Carondelet. Por eso que al pueblo ecuatoriano, a más de votar nulo, le corresponde mantener la unidad, estar atentos. Desde el día 24 de mayo exigir al nuevo gobierno, sea Arauz o sea Lasso, primero que dé respuesta y soluciones a las urgencias que tienen los hogares ecuatorianos. Ahora mismo los hogares estamos angustiados porque no hay vacunas. El actual gobierno indolente, incapaz y corrupto nos ha negado incluso el tema de las vacunas del COVID-19. El pueblo ecuatoriano va a reclamar reactivación económica porque el hambre está golpeando los hogares ecuatorianos. Y por supuesto vamos a estar atentos que a título de la crisis el nuevo gobierno, sea Lasso o Arauz, no tome paquetazos contra el pueblo ecuatoriano. Ambas candidaturas, Fabricio, se han comprometido con el Fondo Monetario Internacional. Ambas candidaturas van a mantener la dependencia con China. Ninguno ha hablado de revisar los contratos de preventa petrolera con China. Por tanto, nosotros avisoramos que el pueblo ecuatoriano, si quiere soluciones, si va a defender los derechos, tendrá que estar unido y movilizado frente al próximo gobierno, sea Lasso o sea Arauz. ¿Ustedes no piensan que una vez que se elija el nuevo presidente, sea Andrés Arauz Galarza o Guillermo Lasso Mendoza, y que uno de los dos
se posesione justamente como mandatario el 24 de mayo. ¿Ustedes no creen pertinente, independientemente de la postura que nos acaba de explicar y de las visiones ideológicas contrapuestas y políticas contrapuestas, sentarse a conversar, pedir audiencia con el nuevo mandatario, plantear las inquietudes, tratar de acercar posiciones, buscar puntos de consenso, Giovanni Tarihuana? Nosotros, por supuesto, mantendremos las propuestas que le hicimos al país con Yacu Pérez. El próximo gobierno tendrá, desde el campo popular, unidad, la UP, Pachacute, la CONAIE, seguramente el Frente Unitario de los Trabajadores, varias propuestas para enfrentar la crisis, por supuesto, porque necesitamos alternativas. Las urgencias de las familias ecuatorianas reclaman, reitero, soluciones. El tema del desempleo no aguanta 2-3 meses. El tema de la crisis económica que golpea incluso con el hambre a las familias requiere medidas urgentes. Vamos a ver si el próximo gobierno es capaz de priorizar los gastos en el tema de municipios, de educación, salud, reactivación productiva, o como hasta ahora ha ocurrido, priorizan el pago de la deuda externa, sea con el Fondo Monetario o sea con China. Eso nos plantea que, junto a la propuesta, vamos, por supuesto, a exigir que se cumplan las ofertas de campaña del uno o del otro, y por supuesto que haya soluciones. Eso nos plantea que la democracia no es solamente elegir y ser elegido. La democracia implica participar en la toma de decisiones, en la definición de la política pública. Y creo que el movimiento social ecuatoriano, sus organizaciones y, por supuesto, la izquierda, que hoy tiene y representa alrededor de un 20%, va a ser un protagonista, por supuesto, en este debate y en esta definición de políticas públicas. Sea quien sea el presidente, Lazo o Arauz. ¿Usted sigue o usted avala el reclamo que hizo Yacu Pérez en el sentido de que supuestamente hubo fraude en la primera vuelta electoral? Ha quedado demostrado, Fabricio, que le metieron la mano al proceso electoral. La oligarquía, los sectores poderosos, no podían tolerar que alguien del pueblo, un indígena, alguien que representaba Octubre, que representaba a la gente honesta, esté en la segunda vuelta. Y reemplazaron al candidato indígena popular por el candidato banquero. Ahí jugaron el Partido Social Cristiano, creo, y el aplauso desde Bélgica del prófugo Rafael Correa. Es una de las razones adicionales por las cuales en la segunda vuelta nosotros no confiamos en ninguna de las dos candidaturas. Porque más allá que pida un diálogo, es evidente que no tienen palabra. El próximo presidente, fruto de este fraude de Fabricio, no tendrá legitimidad democrática. Junto a la urgencia que tiene la población de que el próximo gobierno le dé soluciones, es evidente que no entrarán muy bien parados. Vamos a ver qué pasa en la próxima, periodo. Va a haber mucha convulsión. Vamos a revisar, por ejemplo, las medidas de última hora que el presidente Moreno y su equipo económico neoliberal quiere hacer, las privatizaciones. Se anuncia la venta de Petroecuador, la concesión de la refinería de Esmeraldas, la concesión del mayor campo petrolero Sacha. Vamos a fiscalizar y a defender el patrimonio nacional. Vamos a fiscalizar el manejo realmente criminal y responsable del COVID-19. Estamos, indignados cómo se ha manejado el feriado de la vacunación. No solamente repartieron hospitales, hicieron negociado, sino que han dejado al pueblo, efectivamente, a su suerte en medio de la pandemia del COVID-19. Ahora bien, usted, por ejemplo, nos habla de que hay que fiscalizar el manejo criminal del COVID-19, tanto de la pandemia cuanto del plan de vacunación, y denuncia que se pretende, en el actual momento, vender el patrimonio del Estado. ¿A usted no le satisface, por ejemplo, las posiciones que sobre estos temas que usted alerta, Giovanni Tarihuana, han asumido los dos finalistas? Creo que han sido ambos claros sobre estos temas. ¿No le satisface esas respuestas? Es un tema de credibilidad, Fabricio. El tema es que a estas alturas, en la segunda vuelta, nos están ofreciendo el oro y el moro. Reitero, hoy se han descubierto que son ecologistas, que son feministas, se declaran demócratas, cuando en el pasado han sido machistas, patriarcales, antidemocráticas, a reprimir al pueblo. No pueden hablar de soberanía quienes entregaron y nos convirtieron precisamente en provincia de la China o en colonia del Fondo Monetario Internacional. Entonces, obviamente, más allá de lo que digan, verdades a medias muchas veces, es un tema de una práctica política que conocemos. El uno con Rafael Correa, el otro con Lenín Moreno. Entonces, ¿no le satisface ninguno? Por supuesto, por eso rechazamos ambas candidaturas, porque al final del día,
para el pueblo ecuatoriano son el mismo veneno con distintos envases. El mismo veneno con distintos envases. O sea, usted ubica en el mismo saco, ubica Arauz con Lasso. Representan el pasado, Fabricio, más allá de algunos matices. Porque está claro que tienen visiones ideológicas distintas y políticas distintas y concepciones distintas. Lasso por un lado, Arauz por el otro, Giovanni. Por supuesto, uno es neoliberal y el otro es, entre comillas, progresistas. Pero veamos algunas coincidencias, Fabricio. Ambos apoyan la minería metálica contra la defensa del agua. Ambos son conservadores y no respetan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Ambos han sido represivos, el uno en octubre del 2019 y el otro durante una década. Es decir, hay varias coincidencias de práctica política donde ambos representan a quienes gobernaron y ambos representan la opción del pasado. Por eso es que quienes votamos por Yacu Pérez apostábamos a una opción distinta, diferente, de la gente honesta, de lo nuevo. Usted, ¿qué postura asume frente a la decisión de Jaime Vargas de apartarse de la línea de la CONAIE y de Pachakutik y tomar una postura a favor de uno de los candidatos, Giovanni Atarihuana? Usted me ha dicho, Fabricio, se ha apartado de la CONAIE. La CONAIE es la más importante organización indígena y sus dirigentes, sus filiales, de CUARONAIE, la CONFENAIE, la Organización de las Costas han pronunciado ratificando una posición colectiva. Es que el movimiento indígena no tiene memoria. Sabe que fue reprimido durante el correísmo durante 10 años. También sabe que la propuesta de Lasso y su actitud en octubre no responde a los pueblos y nacionalidades. Creo que más allá de que uno u otro individuo, por sus intereses y cálculos personales, se salga de la propuesta colectiva, el movimiento indígena mantiene su fortaleza. Muchos especulaban en la primera vuelta de que el movimiento indígena estaba dividido. Yo le invito a que vean las votaciones en las parroquias, en los cantones de mayor población indígena. El triunfo de Yacu Pérez es contundente, 60 y hasta el 70%. Yo creo que más allá de estos, digamos, incidentes, que el movimiento indígena los procesará de acuerdo a sus propias dinámicas, los indígenas seguirán siendo un factor y un actor protagonista en la lucha de la liberación de los pueblos del Ecuador. ¿Por qué solo criticar la postura de Jaime Vargas y no la de Birna Cedeño? O sea, Birna Cedeño, que fue la compañera de fórmula de Yacu Pérez, decidió pronunciarse públicamente por el apoyo a Lasso, y a ella no le han caído como si le han caído a Jaime Vargas, Giovanni. Bueno, nosotros sí hemos marcado distancia con Birna Cedeño y hemos expresado nuestro desacuerdo, porque nos parece que llamar a votar... ¿Cómo está? Muy buenos días. Un segundo, que se me está metiendo un audio, un segundito. Ya, ahora sí, Giovanni, por favor, le ruego que repita la respuesta porque se metió un audio ahí de otro entrevistado. Tenga la gentileza, perdón. Fabricio, nosotros sí hemos marcado diferencia con Birna Cedeño. Hemos criticado lo que nos parece una posición equivocada, porque llamar a votar por Lasso es llamar a votar por la continuidad de Lenín Moreno y un proyecto neoliberal que afecta no solo al pueblo indígena, sino al conjunto de las fuerzas populares en este país. Pero por supuesto que hay una diferencia. Birna Cedeño no ha sido militante de Pachakutik y menos dirigente del movimiento indígena. En el caso de Vargas, él es el presidente prorrogado, por cierto, de la CONAIE, y es uno de los actores de la Asamblea de Guaranda, donde de manera colectiva resolvieron una posición con su puño y letra. Ahora, ese cambio a 8 días de las elecciones, habrá que evaluarlo precisamente. Yo creo que si hay una diferencia entre quienes deberían representar a sus mandantes, como dice, efectivamente, obedecer, mandar obedeciendo, obviamente Jaime Vargas tendrá que rendir cuentas a sus pueblos y comunidades en la CONAIE. Unidad Popular logró tener asambleístas electos para la legislatura que se va a instalar el 14 de mayo, Giovanni. Nosotros como Unidad Popular estamos representados 218 en Zamora Chinchipe, en Loja, y con 2 asambleístas en el Azuay. Vamos a ser parte de ese bloque que hoy Pachakutik tiene, que es un bloque importante, numéricamente el más importante de toda la vida republicana para la izquierda, 27 asambleístas, y vamos a estar junto a este bloque alimentando propuestas, acompañando desde el campo popular las organizaciones sociales,
porque no se pueden hacer leyes, no se puede fiscalizar a espaldas del pueblo. Más allá de las dificultades que tendrá la próxima asamblea por la composición, ninguna fuerza tiene por sí misma la mayoría, es evidente que a la izquierda, a Pachacute, a Unidad Popular, les corresponde cumplir con sus mandantes. Vamos a llevar las propuestas que planteó Yacu Pérez, que ha planteado las listas 18, las listas 2, y vamos a ser parte de este debate político en los próximos 4 años. Usted, por ejemplo, dice algo que es cierto, es tal vez el resultado más importante para este sector, para Pachacutic, desde su primera incursión electoral en 1996, y va a tener el mayor número de asambleístas de la historia de esta organización política, a la cual ustedes adhirieron y respaldaron la candidatura de Yacu Pérez. Ahora bien, es posible, porque usted también ha anotado, y es real, la próxima asamblea no habrá un bloque mayoritario. De hecho, UNE será la primera minoría, Pachacutic la segunda minoría, Izquierda Democrática la tercera minoría, el Partido Social Cristiano la cuarta minoría. Ya, así se va a configurar la próxima asamblea y se va a requerir acuerdos. ¿Usted cree posible que los sectores del centro y la izquierda en la asamblea se alineen? Y me refiero a no descartar o descarta de plano la posibilidad de una alianza con los legisladores de UNES, que son entre 49 y 50 los que van a integrar la próxima legislatura, Giovanni. En primer lugar, Fabricio, la alianza número uno del bloque que representa a Pachacute y también a Unidad Popular debe ser con su pueblo, con sus electores. Hay una agenda legislativa que se ha presentado: bajar las tasas de interés, reformar la ley de universidades, reformar la ley de seguridad social, fiscalizar al actual o al anterior gobierno. En función de esa agenda legislativa, que debe contar con la participación de los actores sociales movilizados en las calles, por supuesto, habrá que conversar con todos los sectores representados en la Asamblea. Habrá que ver si cuando planteemos la reforma a la ley del régimen monetario para bajar las tasas de interés, el partido de los banqueros vota o no a favor. Si vamos a revisar la ley de minería para hacer respetar el agua, vamos a ver cómo vota el correísmo. Por supuesto, habrá que ver en cada caso, por supuesto, cómo se conforman y cómo actúan las distintas fuerzas políticas. Obviamente, en la asamblea hay que contar con todos, habrá que debatir con todos, habrá que buscar. Usted no descarta, usted no descarta debatir y conversar con todos, incluyendo a UNES, Giovanni. Por supuesto, de acuerdo a cada uno de los proyectos de ley, habrá que ver cómo se alinean todas las fuerzas políticas, tanto el correísmo, la Izquierda Democrática, el propio Partido Social Cristiano, y el pueblo tendrá la oportunidad de indicar cómo votan unos y otros. Por ejemplo, Fabricio, Pachacute ha resuelto ya en acuerdo con la Izquierda Democrática, una de las primeras acciones de fiscalización es el llevar a juicio político tanto al Consejo Nacional Electoral como al Tribunal Contencioso Electoral. Eso muestra que es posible ubicar, obviamente, acuerdos puntuales en base a las leyes o elementos de fiscalización. Pero no ve posible usted un acuerdo de largo aliento, sino acuerdos puntuales, dice. El acuerdo de largo plazo tiene que ser con el pueblo y con la agenda que ha planteado la Minga por la Vida. Por supuesto, con las otras fuerzas políticas, los acuerdos tendrán que ser en función de cada uno de los temas que abordemos. Una cosa es el correísmo si está en el poder, otra cosa si está en la oposición, ¿no es cierto? Vamos a ubicar, reitero, en cada caso, si vamos a discutir, por ejemplo, la despenalización del aborto por violación, vamos a ver cómo vota el Opus Dei y cómo vota el correísmo, que siempre se han opuesto. Correcto. Giovanni Tarihuana, me queda clara su postura de cara a la segunda vuelta electoral. Le agradezco por estos minutos, que tenga un buen día. Muy buenos días, muchas gracias, Fabrizio, y a cuidarse. En esas mismo andamos, igualmente usted. Gracias a Giovanni Tarihuana, director nacional de Unidad Popular, conversando sobre su posición política de cara al balotaje previsto para este domingo 11 de abril. Atención, ya mismo estaremos dialogando sobre el COVID-19, este rebrote, este pico de contagios que nos tiene a todos preocupados, asustados, lo que está pasando en el Ecuador, y luego estará con nosotros el ex canciller Guillón Long, aquí en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión.
En A Primera Hora, analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:45. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy y hablemos sobre el COVID-19. Los picos nuevamente pues están muy altos en el país. Las unidades de cuidados intensivos también están a tope a escala nacional. Vamos a dialogar con Alberto Campodónico, él es médico internista. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Buenos días. Sí, buenos días. Un saludo a todos. Bueno, nosotros dedicamos a la parte de medicina interna y terapia intensiva, lo que es la parte de los pacientes que están en UCI, intubados y otros están enfocando en alto flujo, etcétera. Bueno, definitivamente a nivel de país, nosotros, por ejemplo, el día de ayer y anteayer, los contagios han superado los 1.500 contagios. Y eso implica no solamente el hecho de tener áreas en las cuales usted tiene más volumen, más número de contagios, sino que también va a tener más mortalidad. ¿Por qué? Porque estas nuevas cepas que están, por ejemplo, hay en Guayaquil 2, tenemos la cepa de Nueva York y tenemos la cepa de Reino Unido, entre las dos tienen más de un 20%. Entonces, ¿qué significa esto? Que en algún momento una de estas cepas pasa los meses y va a convertirse en la cepa dominante, como lo es en Brasil la cepa de ellos, ¿verdad? Y esto va a traer también más número de contagios a la vez. Por ejemplo, en vez de ser dos personas que se contagien, van a ser 4 o 5 a la vez por parte de un contagiado. Y aparte, el hecho de poder aumentar también, se aumenta también, o se duplica, por decir así, el riesgo de mortalidad a nivel de UCI. Antes, la mortalidad a nivel privado acá, en algunos lugares públicos, era del 30%, 35% en UCI. Ahora ya es del 60%, 65%. Es decir, el paciente se complica más, y si usted tiene un adulto mayor con hipertensión y diabetes, es bastante compleja la situación. Y usted tiene que tratar de medicar a ese paciente en una forma adecuada desde el primer día de síntomas. Es decir, no solamente darle paracetamol. Nosotros podemos establecer, a nivel del COVID, usted tiene 3 ejes. Un eje es inmunitario, el otro es inflamatorio y el otro eje es lo que corresponde a la trombosis, que es una complicación mucho más frecuente hoy en día. Usted tiene pacientes que están en UCI. Estos pacientes, por ejemplo, sufren de un infarto cerebral o de lo que es un infarto renal y les da insuficiencia renal, por ejemplo. Y otros son pacientes que tienen de 20 a 50 años de edad, que es el problema con la nueva cepa, afecta a las personas más jóvenes también. Y tiene usted que de repente están bien en piso, tienen un tímero D elevado, que es el medidor de la trombosis, y sufren de tromboembolismo pulmonar y suben a UCI, y tienen que intubar rápidamente. Entonces, eso es un riesgo muy puntual, la trombosis, y eso también hay que prevenirlo. Doctor, quisiera ahí hacerle una pregunta, una precisión más bien. ¿Estamos hablando de nuevas cepas o nuevas variantes del COVID-19 y cuál sería ahí la diferencia entre ambas? Aquí hay una cuestión puntual. Usted tiene, por ejemplo, la variante que viene del Reino Unido. El Reino Unido se originó esta variante en septiembre de un paciente inmunocomprometido. Y en diciembre ya estaba colapsando lo que es el Reino Unido con fallecimientos, si usted recuerda. Y estaba ya ahí comenzando a realizar la vacunación. Ahora bien, nosotros nos llega esta cepa en Reino Unido en diciembre, y después de 3 meses, ahora en marzo, estamos colapsados. Con la diferencia que nosotros no tenemos todavía grupos grandes o poblaciones grandes que se estén vacunando. Entonces, ¿qué pasa con estas cepas? Primero, son más contagiosas, más virulentas, y tercero, tienen más mortalidad. Y aparte, son comunitarias. Es decir, ya están en estos momentos en todo el país, no solamente en Guayaquil y Quito. Hay provincias en las cuales ya se está desbordando, y si usted se da cuenta, en todo el país no hay un hospital que no esté lleno a nivel de cuidados intensivos. No solamente hablamos aquí en Guayaquil y Quito, y es más, pacientes de otras provincias no tienen a veces dónde derivarlo, porque ya está lleno acá, o también está lleno Quito. Entonces, llegan, por ejemplo, a las emergencias, llegan a los cuidados intermedios, pero no pueden llegar a UCI. Y tenemos lista de espera de 50, 70 pacientes, por ejemplo, en Quito. Entonces, ¿qué pasa con esos pacientes que están en lista de espera? Generalmente, al no encontrar una cama, se complica dónde están,
y pueden tener el riesgo de fallecer. Entonces, usted no solo tiene la mortalidad que está en UCI, tiene una mortalidad en los pacientes que no llegaron a atenderse, que están en el hospital, y los pacientes que se quedaron en casa atendiéndose, se complicaron y fallecieron en casa. Que se habla de un porcentaje de un 20% acá en Guayaquil, que yo considero que es mucho más, porque de pronto en casa no se hizo el hisopado, no se hizo los exámenes correspondientes, y no se determinó que esa neumonía por la que falleció era por COVID. Ahora quisiera también preguntarle, ¿estamos hablando entonces específicamente de cepas o de variantes? ¿Cuál es lo que estaría llegando con las que estarían aquí en el Ecuador? ¿Son cepas o son variantes? Esa es la diferenciación que yo quisiera tener clara. Sí, tenemos que establecer la diferencia. Por ejemplo, una cepa. El coronavirus es en general el virus. Cuando usted tiene una mutación, es decir, un cambio en la estructura interna del virus, esa es una mutación. Es decir, se cambia el DNA un poco en ciertas variantes de las espículas. Esa es una mutación. Y de la mutación se pueden generar día a día nuevas variantes o nuevos linajes, por decirlo así, que son pequeñas variaciones en lo que ya es esta mutación. Ahora bien, si usted tiene, por ejemplo, estas cepas, digamos que es la cepa de Nueva York, que circuló a nivel, por ejemplo, de Colombia, está a nivel de Chile, y esta cepa se modificó, se le añade una mutación y usted tiene la de Brasil. Es decir, las mutaciones lo que hacen son cambios para que la cepa se vuelva más virulenta y más mortal. Entonces, porque se cambia la estructura del DNA, de la estructura interna, para que sea más contagiosa, por decirlo así, y afecte mucho más. Doctor, que le interrumpa, doctor. Quisiera también preguntarle cómo se encuentra el personal sanitario, quienes han estado llevando una lucha constante durante ya más de un año contra el COVID-19. ¿Cómo están los médicos? ¿Cómo lo siente usted también a sus colegas en el ámbito hospitalario? Usted como médico internista, quisiera preguntarle también por este tema. Bueno, yo considero que si usted trabaja prácticamente todos los días, 24 horas o más de 18 horas, definitivamente, y está en estado de alerta siempre para saber sobre los nuevos casos, sobre los casos que se le están complicando, cómo poder mejorar esos pacientes. Definitivamente, entonces, no solamente colapsa el sistema de salud, sino que necesita ya tener recambio a nivel de lo que son médicos, o necesita también un apoyo mayor, que es importante, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos que considerar el punto de que a nivel de médicos siempre se van a necesitar más especialistas, y no solamente más especialistas, sino que durante los meses que estuvieron más tranquilos se debió haber creado el hecho de tener más camas a nivel de cuidados intensivos. ¿Y sabe lo que es más importante? Yo considero que es más importante tener criterios unificados a nivel de tratamientos. Es decir, si usted sabe que el paciente se le va a complicar porque va a tener trombosis, por ejemplo, que en estas nuevas cepas es mucho más cantidad la trombosis, porque los niveles de dímero D, que son los que miden la trombosis, en vez de tener 500, que es lo normal, antes se tenían 2.000, ahora se puede tener un paciente con 10.000, 15.000 o 20.000. Entonces usted de entrada tiene que bajar ese nivel de trombosis. Y nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con medicación antitrombótica desde el inicio. Y la única medicación antitrombótica y antiinflamatoria que existe para poderlo hacer se llama butose, que es estreptoquinasa, estreptonordasa. Usted lo hace, previene eso desde el inicio. ¿Qué también debe prevenir usted? Debe prevenir la inflamación y también debe mejorar el sistema inmune desde el inicio. Es decir, no solamente dar paracetamol al paciente, y no se debe dar aspirina, por ejemplo, porque la aspirina lo que le puede hacer es sangrar. Baja lo que son las plaquetas y puede sangrar. También debe darle, por ejemplo, por un lado el medicamento antiviral, que es la ivermectina, que a pesar de que en Estados Unidos en los últimos estudios se determinó que no tiene una mayor eficacia, pero sin embargo se la utiliza de 3 a 5 días. Aparte de eso, si usted utiliza un antibiótico como la azitromicina, no le va a servir de mucho porque está combatiendo un virus, no una bacteria. Pero sí debe de prevenir las complicaciones que se le vienen posteriormente al COVID. Y esto es lo que nosotros referíamos. Doctor, ¿cuáles son los médicos que están más capacitados para poder manejar esto a nivel hospitalario o a nivel general? Siempre va a ser un médico clínico, un intensivista, un neumólogo,
un infectólogo. Doctor, pero, usted nos explicaba también que no se crearon las suficientes camas de unidades de cuidados intensivos. Llevamos ya un año luchando contra el COVID-19 y parece que seguimos reaccionando tarde. Entonces, ¿cuál es también su lectura de la forma en la que se ha manejado la pandemia a nivel específicamente sanitario en los hospitales? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Usted puede aumentar las camas como se lo está haciendo ahora en Guayaquil. Se aumentan las del Bicentenario, se aumentan las de Monte Sinaí, se aumentan las de Guasmo, pero siempre va a haber más necesidad de camas. ¿Y por qué va a haber más necesidad de camas? Porque esta es una enfermedad que usted la puede tener varios días en UCI, intubada. Entonces, si usted tiene 10 camas, 20 camas para UCI, y usted tiene una necesidad de 50 camas, porque está en lista de espera, entonces usted tendría que adecuar 50 camas. Y aparte de eso, las que vienen por detrás de esas 50 camas, es decir, realmente, a pesar de que usted aumente el número de camas de UCI, esa no es la solución. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aumentar el número de pruebas que se hace a nivel de hisopado. Usted en otros países va y el hisopado no tiene costo, y la realizan a miles de personas a la vez, o a cientos de miles. Nosotros aquí tiene un costo, y por eso es que no todo el mundo puede hacer ese hisopado, y no hay un nivel real de pruebas, sino que hay un subregistro. Entonces, si usted no hace las pruebas masivamente a la población cuando se tiene síntomas, no va a saber que tiene COVID y no los va a medicar desde el primer día, y ya llega usted a un décimo día y ya tiene una neumonía del 80%. Entonces ya no tiene otra opción que ir a UCI. Entonces, si nosotros podríamos prevenir esto de aquí durante los primeros días haciendo el número de pruebas correspondientes, ya sabría usted que hay COVID y se lo puede medicar mucho mejor, porque ya sabe que se está enfrentando y sabe que no es una gripe común, sino que es COVID. Doctor, hablando precisamente de esta parte en la que usted nos explica sobre el tema de la medicación, usted nos acaba de decir que la ivermectina sería un medicamento adecuado. Sin embargo, este fármaco específico, este antiparasitario de uso común, fue ya desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, lo que se ha dicho es que no ha dado resultados concluyentes y que se evite, han dicho que se elimine, que no se utilice la ivermectina. ¿En qué basa usted la recomendación? Decía hacerlo. Bueno, es lo que yo le mencionaba anteriormente, que ya en la última guía americana, publicada hace 2 semanas, no solo se habla de que la ivermectina no es concluyente para poderla utilizar, sino que tampoco se utiliza, por ejemplo, la hidroxicloroquina. Lo que le refería, no es adecuado utilizar tampoco azitromicina. Inclusive hablan de que el tolicizumab, que es el Actemra, tiene sus dudas para el único medicamento que está aprobado, por ejemplo, por la FDA para su uso, es el Remdesivir, que es un medicamento antiviral que se utiliza durante los días, a partir de los días 6, 7 u 8. Y aparte de eso, un anticuerpo monoclonal. Pero lo que sí tenemos nosotros de base, y que es el tratamiento del COVID, es el hecho del antiinflamatorio y el antitrombótico. Y obviamente, si usted le dice, perfecto, en 50.000 personas no es concluyente, está muy bien, pero le diré una cosa: la ivermectina como medicamento sirve para la filariasis, la leucocercosis, es decir, para los gusanos profundos y las micosis profundas. Entonces, en África, hay muchos países de África que se ha utilizado por años la ivermectina para esto, y esos países para los cuales se ha utilizado para otros tratamientos, y cuando llegó el COVID, prácticamente esos países estuvieron en 0 a 1 o 2% de incidencia de COVID por estar utilizando la ivermectina en forma continua. Entonces, yo creo que no solamente se debe de guiarse en un estudio de 50.000 personas, sino en muchos más estudios e ir hacia los lugares en donde ya se ha estado consumiendo anteriormente y no tiene una baja incidencia. Entonces, yo considero que al no tener otra alternativa oral viable que pueda bajar lo que es la carga viral, yo creo, y si todavía no está del todo probado, se podría utilizar lo que es la ivermectina, independientemente también, obviamente hay criterios y criterios. Pero, por ejemplo, en mi caso en particular, me ha funcionado en pacientes utilizándolo por 5 días. Obviamente combinado con otras cosas, que es el estreptoquinasa estreptoquinasa mutosa, con el flimusil que le sirve para como antioxidante también, y lo que es para bajar la fiebre. Recordemos que un paciente, mientras más fiebre tiene,
y esta fiebre se hace 39 o 40 grados, significa que la infección del COVID está avanzando y se está complicando. Y en esos momentos que usted tiene fiebre alta, debe realizar una tomografía, independientemente de que se debe realizar cada 4 o cada 5 días a partir del inicio de la enfermedad, junto con los marcadores COVID, que son ferritina para la inflamación, número D para lo que son los trombos, cloroquina 6 para saber si usted va a terminar en UCI o no con una trombeta inflamatoria, y el PCR, que es un examen fácil de hacer, proteína C reactiva con hemograma, que usted sabe si está frente a un virus o una bacteria, y sabe el nivel de inflamación. El PCR es un examen que usted lo tiene máximo hasta 5. Nosotros recibimos pacientes de COVID que tienen 200. Si esos 200 en 3 días ya le bajan los menos de 50, usted sabe que está mejorando la inflamación. De lo contrario, si esos 200 siguen igual, porque el paciente es diabético, tiene otra comorbilidad, usted sabe que ese paciente se va a complicar y probablemente se hospitalice o llegue a UCI. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y también por esta entrevista. Gracias a ustedes y estamos a la orden. 8:01 a.m. estábamos dialogando con Alberto Campodónico, médico internista. Nos ha explicado pues sobre los picos altos de COVID-19. Nos ha dicho que se han superado ya los 1.500 contagios en 24 horas en nuestro país. Cifras alarmantes que además se traducen en mayor mortalidad, según nos ha explicado el experto. En lo privado, en el ámbito privado, nos ha explicado que el índice de mortalidad ha pasado del 30% al 60% de las personas que llegan a la camas de ella, las unidades de cuidados intensivos. 8:02 a.m. en la primera hora. Ejercemos la libertad de expresión con responsabilidad. Creemos en el rigor y la diversidad en la opinión y la emisión de información veraz, contextualizada y precisa. Verificamos la información y no damos paso a noticias falsas. Además, aquí se escuchan todas las voces sin excepción. Las noticias, entrevistas y nuestra opinión aquí en A Primera Hora. Los esperamos de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. Santo Domingo, la capital de la carne, presenta La Artesana Carnes y Vinos. Con la garantía Angus, Brangus, presentamos los mejores cortes de carne para tu paladar. Picañas, bifes, tira de asado, lomos y los cortes premium que más te gustan. Variedad de chorizos a tu elección. Te esperamos en Santo Domingo, calle Guayaquil y Payatanga. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:04 a.m. Estamos en el tramo final de A Primera Hora. Gracias por la sintonía. Recuerden ustedes, estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. En Santo Domingo de los Áchilas nos sintonizan a través de nuestro canal Majestad Televisión y también del canal 3 del sistema TVNet. En la internet por www.radiomajestad.com. A nivel digital nos pueden seguir a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook, en la fanpage de Majestad Radio y también nuestro canal de YouTube, que lo estrenamos recién la semana anterior, pero claro, ya tenemos poquito a poco que se va sumando la gente al canal de YouTube de Majestad Radio. Muchas gracias por su generosa sintonía. Guillón Long está con nosotros, ex canciller de la República. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a la audiencia. Estoy bien. Muchas gracias. Gracias, Quito. Doctor. Aquí en el Ecuador, ¿no? Sí, en Quito. Sí, muy contento de estar de vuelta. ¿Cómo vemos, doctor Guillón Long, la última semana de campaña electoral? La campaña se acaba el jueves a cerca de la medianoche. Luego tendremos estos días de reflexión, viernes y sábado, de silencio electoral, y el domingo acudiremos a las urnas. ¿Cómo ve usted el panorama, la parte estratégica? ¿Cómo lo visualiza Guillón Long?
Bueno, por un lado, con optimismo, ¿no? En lo que concierne la candidatura de Andrés Arauz, que es por supuesto la que apoyo activamente, veo bien, veo que está terminando Andrés la campaña de una forma muy fuerte, con mucha fuerza, con mucho optimismo, con muchas ganas, posicionando sus ideas. Lo he visto muy bien en los medios, realmente hablando de lo que tiene que hablar, que son propuestas para el país y no caer en unos debates que a veces son estériles o incluso agresivos, para no decir violentos. Entonces, lo veo muy bien y creo que tenemos todas las condiciones para ganar el día domingo. Entonces, en ese sentido, muy optimista, pero preocupado por la situación de la democracia en nuestro país, ¿no? Veo esta campaña con mucha preocupación. No hay un verdadero debate electoral, un debate de ideas. Claro, hubo un debate presidencial, el que sabemos, pero en general es una campaña muy sucia, y lastimosamente, con honrosas excepciones, por supuesto, afortunadamente que las hay, medios de comunicación que juegan, un rol problemático de apoyar. O sea, uno llega al Ecuador, yo creo que incluso cualquier observador imparcial, desapasionado de la política ecuatoriana, llega al Ecuador y ve unos medios de comunicación apoyando, pero de forma descarada, a una de las dos candidaturas, sobre todo los medios con mayor audiencia, y eso me parece problemático. Y además apoyando, digamos, los imaginarios más manipulados, más de la campaña sucia, ¿no? Todo el tema de la venezolanización, el ELN, todas estas cosas que no hacen avanzar el debate de ideas y de propuestas. Entonces, eso me preocupa porque no ayuda al debate democrático y obviamente no consolida la democracia ecuatoriana, que necesita tanta consolidación. Usted menciona justamente el tema del ELN. A ver, pongamos en contexto, la semana previa a la primera vuelta electoral, una revista colombiana, la revista Semana, que tiene un importante tiraje en el vecino país, hace una publicación en el sentido de que en los archivos de alias Uriel, abatido líder del Ejército de Liberación Nacional, aparecían referencias de un supuesto apoyo de $80,000 tipo préstamo a la campaña electoral del candidato de la Alianza UNES. Vino acá un fiscal, se reunió con la fiscal, pocas semanas después vino otra persona de la fiscalía, se reunió con la fiscal, pero me da la impresión que el tema como que se ha enfriado en estos días, y tal vez la novedad de estas horas es una declaración que hace el consultor político Jaime Durán Barba, que entiendo está apoyando la candidatura de Lasso, donde se refiere y denosta esta acusación respecto del ELN y este financiamiento. ¿Usted escuchó la declaración de Jaime Durán Barba, doctor Guillón Long? Sí, creo que usó la palabra idiotez, no sé si dijo tamaño idiotez. Creo que esa fue la frase que utilizó, sí. Sí. Entonces, no, qué bueno que Durán Barba se dé cuenta de eso. Y en general, digamos, Durán Barba es un asesor de la derecha a nivel latinoamericano, fue asesor de Macri, parece que sería asesor de Guillermo Lasso, así que qué bueno que las personas que están de la otra orilla se den cuenta de eso. Yo creo que en realidad todo el mundo se da cuenta que es una acusación absolutamente ridícula. Primero, no hemos visto ningún tipo de documento, es puro rumor. Semana, además, es un diario que era un diario muy importante en Colombia, pero que se lo vendió y ahora está en manos del uribismo más ferviente. Entonces, bueno, es claramente, ahí hay un actor importante que detrás de eso, que es el uribismo, ¿no? Y por supuesto, estamos muy preocupados que el gobierno del presidente Iván Duque aparentemente estaría apoyando eso, porque no hay que olvidar que el fiscal Barbosa, el fiscal actual de Colombia, que vino acá a entregar no sabemos qué, un show ahí, pero no tenemos acceso a ningún tipo de documento, bueno, fue gran amigo, incluso tengo entendido, del colegio del presidente Duque, y fue asesor de él, o sea, trabajó en la presidencia, en el ejecutivo con Iván Duque. Pero bueno, tengo que decir que a nivel internacional no hay ningún o sea, todo el mundo más o menos se refiere a estas acusaciones o estas especulaciones más o menos en los mismos términos que Jaime Durán Barba. Yo acabo de estar viviendo, Fabricio, un año en Washington, y hablo con algunos de los actores allá, los demócratas y tal. Ahora estuvimos también con el candidato Andrés Arauz en Washington. Yo pude tener algunos acercamientos informales con gente cercana a la administración Biden, y ellos están muy conscientes de que esto es cualquier cosa. Es más, un dato muy importante que no se habla lo suficiente en el Ecuador: el fiscal Barbosa, antes de ser fiscal Barbosa, cuando era asesor de Duque y el gobierno de Duque, en general, el uribismo,
jugaron un rol muy importante en las elecciones estadounidenses, y están muy molestos los demócratas porque interfirieron con las elecciones, sobre todo en el estado de Florida, de la mano de la derecha allá, Marco Rubio, el senador Marco Rubio y compañía, y hay una molestia muy grande en el Partido Demócrata de que Colombia, y aparentemente el gobierno, el Estado colombiano, actores estatales, quisieron intervenir ahí. Entonces ellos tienen claro de que es una repetición de lo que pasó en Estados Unidos. O sea, es exactamente lo mismo, metiendo mano en el proceso electoral estadounidense, atreviéndose a hacer eso, ¿no? Y ahora metiendo mano en el proceso electoral ecuatoriano. Parece ser un modus operandi. Lo que me preocupa es verdad que ha bajado, como dice Fabricio, ha bajado un poco la intensidad del tema, y ciertamente ahora parece que la hipótesis del golpe electoral, de postergar o suspender las elecciones o tratar de descalificar la candidatura de Andrés Arauz, porque se habló de eso en algún momento en los medios de comunicación, hubo voceros de eso sobre la base de las acusaciones de las que estamos hablando del ELN, bueno, eso parece haber bajado. Pero sí me preocupa que le dieron muchísimo espacio a algo totalmente carente de seriedad en los medios de comunicación, pero no se habla, por ejemplo, de una investigación muy rigurosa, muy seria que acaba de salir en Estados Unidos sobre todo el entramaje de cuentas secretas offshore del candidato a la presidencia Guillermo Lasso. Acaba de salir una nueva investigación en los Estados Unidos que se publicó en medios para nada radicales o de izquierda en Estados Unidos y en Europa, ¿no? En Europa están publicando eso, pero en Ecuador, cerco mediático, silencio absoluto. Estamos hablando de un entramaje muy serio de cuentas secretas, digamos, de empresas fantasmas, así se llama, empresas fantasmas, que en el 2007 tenían 114 propiedades en la Florida y ahora ha crecido y no sabemos exactamente cuál es el patrimonio total, pero eso con absoluto secretismo, que me parece un escándalo mucho mayor que esta cosa carente de seriedad del ELN, con el videíto que vimos todos, ¿no? De los falsos guerrilleros del ELN gritando ¡Viva Arauz!, con el pajarito que un ornitólogo británico identificó era un pájaro oriundo, endémico, solamente de la región de Tumbes, de la frontera entre Ecuador y Perú, que no existe en Colombia. Eso salió en el Guardian, salió en la prensa internacional, pero aquí le siguen dando importancia a eso y no a lo otro, y ahí creo que es un claro ejemplo patente, digamos, de la cancha inclinada en la que se están desenvolviendo estas elecciones. A mí, por ejemplo, lo que me preocupa en realidad es que sí, ciertamente no se está midiendo con la misma vara a los unos y a los otros. Hay mucha viralidad, mucha exposición pública de un caso y cero viralidad o exposición pública del otro caso. Pero yo le pregunto a usted, ¿esta publicación respecto de este entramado de empresas offshore es una investigación seria? ¿Es real eso? ¿Se puede probar eso, doctor Guillón Long? Hay documentos oficiales del registro de propiedad en la Florida. Y lo otro, no hemos visto un solo documento, es puro rumor, pura especulación, no hemos visto nada. Entonces, sí, me parece que tiene fuerza documental lo uno y lo otro no. Claro, y esto fue publicado por medios de los Estados Unidos. ¿Creíbles esos medios, doctor? Sí, o sea, un think tank muy serio en Estados Unidos lo publicó y ha sido reproducido por medios, por Francia 24, que es como digamos el medio público francés, nada de izquierda, o sea, totalmente mainstream, equivalente a la CNN francesa, si quiere hacer un símil, RFI, otros, bueno, está entrando en algunos medios, claro, otros medios que de pronto, digamos, son menos mainstream, obviamente, también lo han publicado, ¿no? RT y otros, pero hay silencio total sobre este caso. Hasta los medios podrían discrepar, podrían hacer su propia investigación, podrían mandar su propio periodista, pero discrepen, hagan algo, pero no. Pero aquí es el silencio. ¿Qué implicaciones, y hay apelo a su experiencia internacional y a su conocimiento, obviamente, de la geopolítica, qué implicaciones en la región van a tener estas elecciones aquí en el Ecuador? Tomando en cuenta que además la segunda vuelta en el Ecuador va a coincidir con la primera vuelta en el Perú, por mencionar justamente la cercanía que tenemos con el hermano país del sur. ¿Cómo ve usted ese contexto latinoamericano de la elección del día domingo? Creo que hay un giro, claro, se está agotando este ciclo que estamos viviendo. Según el país, obviamente, hay varía ahí, pero ha habido un ciclo de retorno de la derecha, yo diría de la derecha que no ha aprendido las lecciones del pasado, ¿no? Una derecha muy radical, muy radicalizada,
muy ideológica, que ha buscado reproducir las recetas de los noventas, ¿no? Fundamentalmente de austeridad y en un contexto además de pandemia que me parece dramático, y ha sido, está cada vez más, seamos prudentes, está siendo cada vez más rechazado o resistido por los pueblos latinoamericanos, ¿no? El año 2019, antes de la pandemia, cuando todavía había capacidad de ocupación del espacio público, antes de que seamos todos relegados al espacio privado, hubo grandes manifestaciones en toda la región, por supuesto en Ecuador, octubre, pero también en Chile, también en Brasil, Colombia, Haití. Es decir, hay yo creo que una reacción anti autoritarismo neoliberal o neoliberalismo autoritario, que es como yo caracterizaría como hemos visto, digamos, el modelo que ha imperado en América Latina en estos últimos años. Y eso también ha tenido, en los casos en donde ha habido elecciones, procesos electorales, algunas consecuencias. Hay un retorno del progresismo paulatino en la región, obviamente México primero, luego Argentina, Bolivia y yo creo que probablemente Ecuador. Entonces eso cambia, por supuesto, el escenario geopolítico. No creo que estamos otra vez en el 2010, en el 2011 o en el 2009, o escoja la fecha, cuando había 13, 14 gobiernos de izquierda en América Latina. No es el mismo momento, no están las mismas condiciones macroeconómicas. Entonces, siempre digo, cuando hablamos de política exterior y la futura política exterior del candidato Arauz, si es que llega a ser el presidente Arauz, no va a ser un copy-paste de la política exterior de Rafael Correa, no es así. Uh-huh. ¿A qué se refiere usted en ese, a qué se refiere en ese sentido? ¿En qué no va a ser copy paste de la política exterior de los 10 años de Correa? Tiene que ubicarse en el 2021, hay otras condiciones, otro entorno regional, la pandemia hace 10 años no existía, eran otros liderazgos a nivel regional. Yo creo que hay algunas cosas que son claramente de continuidad. Hay que retomar la senda del regionalismo latinoamericano, la integración que irresponsablemente estos gobiernos latinoamericanos de los últimos 3-4 años mataron, decapitaron. O sea, me parece una gran irresponsabilidad haber matado a la UNASUR, por ejemplo, que era un proyecto muy importante para América Latina, absolutamente desideologizado, eso es falso, que era un proyecto ideológico, ¿no? Y que por supuesto todavía era frágil, era todavía un proyecto esencialmente de diplomacia presidencial que se tenía que institucionalizar más. Pero recordemos que la Unión Europea, cuando nació en los 40s y 50s, se demoró 40 años para institucionalizarse más desde los 90s en adelante, sobre todo desde Maastricht en adelante. Entonces, estos procesos evidentemente requieren tiempo, paciencia, la integración requiere mucho tiempo y paciencia, y me parece absolutamente irresponsable, las cosas más irresponsables que se han hecho en nuestro país, haber querido matar a este eje de integración regional que es tan importante como la UNASUR. Pero evidentemente, o sea, no es que lo quisieron matar, lo mataron, doctor, o sea, ya no existe UNASUR. Sí, o sea, hay como revivirlo, pero va a ser muy complicado, tiene usted toda la razón, va a ser muy complicado, se va a demorar mucho, y claramente para hacerlo tiene que haber una política exterior muy basada en la diplomacia, en la diversificación de las relaciones, en el retorno de la diplomacia, del pragmatismo, porque vamos a tener que pactar, digamos, con lo que yo llamaría la derecha patriótica, ¿no? La derecha con vocación republicana, ¿no? La derecha ultraderecha de la hacienda o del sí, pero ahí, por ejemplo, tiene a Bolsonaro en Brasil, ¿no? Que puede encarnar esa derecha que usted está señalando. Sí. Sí, es complicado, es un escenario muy complicado. Ahora hay elecciones en el 2022 en Brasil que pueden cambiar totalmente el escenario geopolítico en la región. Y que Lula podría ser candidato, ¿no? Podría ser candidato y podría ganar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros obviamente no nos vamos a intrometer en los asuntos de Brasil, pero eso sí podría significar el peso geopolítico de Brasil es inmenso, sobre todo en nuestra región, podría cambiar radicalmente las condiciones geopolíticas de América del Sur y América Latina. Entonces, pero es evidente que que una presidencia de Arauz tiene que ser con una diplomacia nueva, fresca, retomando algunas de las cosas del pasado. No podemos seguir con esta política exterior vergonzosa del gobierno Moreno de bilateralismo exclusivo. Por supuesto que hay que llevarse bien con los Estados Unidos, pero llevarse bien con los Estados Unidos no significa hacer alfombras, cepillos, la política exterior es la defensa de los intereses nacionales, ¿no? No es decir dónde firmo, páseme el checklist de lo que tengo que hacer, eso no es la política exterior de un país. Entonces,
Lo acompañé a Andrés Arauz de Estados Unidos ahora. Hay una muy buena oportunidad con la nueva administración Biden. Hay que realmente tratar de tener la mejor relación con los Estados Unidos. Hay que aprovechar de que el primer cambio de gobierno en América Latina desde que llegó Biden al poder va a ser el nuestro, ¿no? El 24 de mayo es cuando hay el primer cambio de gobierno en la región desde que Biden es presidente. Entonces va a haber dos nuevas administraciones, tanto en Estados Unidos como en Ecuador. Hay que aprovechar ese momento, hay muy buena voluntad de nuestra parte, pero o sea, no se puede volver a esta política exterior de sumisión absoluta a los Estados Unidos, que era la de Moreno, y además no de sumisión a cualquier Estados Unidos, sino al de Estados Unidos de Trump. Hablando con los demócratas en Washington, me decía que de los gobiernos más alineados a Trump, por supuesto estaba Bolsonaro ahí en el top 3, pero estaba también Moreno, y oiga, lo identificaban así. Perdón que le interrumpa, pero yo le voy a decir una cosa hablando del tema de sumisión, porque resulta que a ustedes, y perdón que lo diga en plural, porque usted fue canciller en el gobierno anterior, y de verdad me place escucharle cuando usted habla del pragmatismo y ubique evidentemente un escenario distinto. Yo creo que obviamente el pensamiento y la visión, sin claudicar obviamente ideologías, posiciones, convicciones, hay que evolucionar, pero digo, a ustedes en cambio les acusaban de tener sumisión hacia los chinos, doctor. Sí, yo creo que ahí ha habido, digamos, un marco mediático que siempre fue un poco, bueno, alimentaron muchos mitos. Si usted mira la política exterior del pasado, e insisto, la política exterior del pasado no es un copy, no tenemos que hacer un copy-paste, hay que tener una nueva política exterior ubicada en los nuevos tiempos. Pero si usted mira la política exterior de cuando yo era canciller, por ejemplo, teníamos una muy buena relación con gobiernos de derecha, incluyendo gobiernos de derecha en Perú y en Colombia, en el vecindario inmediato, con absoluto pragmatismo. Yo creo que la mayor cantidad de llamadas que habré hecho cuando era canciller era con la canciller de Colombia, y que era del gobierno de Juan Manuel Santos, un gobierno de para nada afín ideológicamente a nosotros. Pensemos en Perú, o sea, después del acuerdo de paz del 98, afortunadamente siguió la paz, prosperó la paz, pero todo el contenido del acuerdo en cuanto a desarrollo bifronterizo, proyectos de cooperación, todo eso se abandonó y lo retomamos nosotros con gobiernos de derecha, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, 10 gabinetes binacionales, una relación súper intensa. Entonces yo creo que también ahí ha habido mucho mito en el ámbito multilateral. En el ámbito de las Naciones Unidas, en el ámbito de las grandes causas de la humanidad, cambio climático, reforma del sistema de gobernanza global, de la arquitectura financiera internacional, la lucha contra los paraísos fiscales, hay un sinnúmero de temas. Por supuesto que ahí tiene que imperar las ideas, las propuestas, los grandes debates, es decir, la ideología. Pero en las relaciones bilaterales con los países, tiene que haber relaciones de absoluta cordialidad, sobre todo si es en el vecindario, mucho pragmatismo, mucho cuidado. Obviamente con la Colombia de Uribe, cuando nos bombardeó, pues era complicado hacer eso. Claro, pero antes del bombardeo, resulta que Uribe vino, el bombardeo fue en marzo del 2008, y tres meses antes, Uribe estuvo aquí en la inauguración de la Asamblea Constituyente de Montecristi. O sea, había una relación buena con el gobierno de Uribe. Por supuesto, entonces eso es muy importante porque ahí ha habido mucho mito. Y yo creo que con los chinos habrá que tener muy buenas relaciones. Son los mayores financistas del mundo, hay un claro nuevo poder que está surgiendo, no solamente en China, sino en la Asia Oriental, con gran crecimiento de varias economías que tienen un gran potencial en muchos aspectos y obviamente son grandes mercados para nuestros productos de exportación. Pero también, insisto, hay que aprovechar el nuevo gobierno de Biden, que no es Trump, y tener la mejor relación con nuestro mayor socio comercial. Estados Unidos sigue siendo nuestro mayor socio comercial. Pero fíjate, con la Unión Europea, durante el gobierno de Rafael Correa, llegamos hasta a firmar un acuerdo comercial. O sea, yo creo que ahí ha habido mucho mito. No creo que tenemos que tenerle miedo a las ideas, a la ideología, a pelear causas justas a nivel global. Eso pertenece sobre todo al ámbito multilateral, pero a nivel bilateral hay que tener el mayor pragmatismo posible. Y a nivel regional, sobre todo en el ámbito interamericano, tiene que volver la sensatez, la diplomacia, dejar este clima de guerra fría que tenemos en este momento entre izquierda y derecha en América Latina, alimentado por algunos, por supuesto Trump en su momento, pero todavía por el secretario general Luis Almagro, de condenar los abusos a los derechos humanos de los unos, porque me caen mal, pero no decir nada de los abusos a los derechos humanos de los otros. Por ejemplo, aquí en Ecuador, ¿no? Nuestros 11 muertos, 1.500 heridos, silencio absoluto de la OEA. En Chile también,
los más de 30 muertos. Lo de Bolivia. Las desapariciones, lo de Bolivia. Claro, esa postura ambivalente de Almagro, que tuvo una posición cuando ocurrió la asunción de Yanine Áñez, y otra posición, y una posición de apoyo a la señora Áñez cuando ocurrió pues la apertura de este expediente y la detuvieron. Por supuesto. Entonces, tiene que volver la diplomacia, no alinearnos con bandos y tal, sino que realmente con una política exterior ecuménica, una política exterior de resolver tensiones en vez de agudizarlas, en vez de exacerbar las tensiones, lo que debería estar haciendo un secretario general, ¿no? Un secretario general de una organización no está ahí para irse en contra de los países miembros de una organización, sino realmente tratar de ser un puente entre las diferentes posiciones. Yo creo que esa tiene que ser la política exterior. En lo multilateral, defender grandes ideas; en lo bilateral, pragmatismo absoluto; y en lo regional, diplomacia, flexibilidad, sensatez, para que podamos resolver algunos de los temas. El tema de Venezuela es un tema que se lo tiene que resolver, no lo vamos a resolver gritándonos los unos a los otros, y además está cambiando el escenario. Estamos viendo una Unión Europea cambiando también su posición. Hay que aprovechar esos momentos para tratar de resolver los grandes conflictos. Quiero cerrar este diálogo con Guillón consultándole, porque del otro lado, evidentemente, en una elección cualquiera puede ganar. La opción que promueve Guillermo Lasso insiste en la necesidad de ir hacia la Alianza del Pacífico. ¿Usted cree que es conveniente eso? Si gana Andrés Arauz, ¿hay que desactivar esos acercamientos o no? Yo creo que en general pueden haber... durante el gobierno de Rafael Correa estábamos presentes en las reuniones de la Alianza del Pacífico. Yo creo que en general pueden haber iniciativas de índole totalmente comercial, ¿no? Las hay en la región, y la Alianza del Pacífico puede ser. Habrá que evaluar bien, lo que está sucediendo en la Alianza del Pacífico, pensar bien en nuestros intereses, en qué nos beneficia, en qué nos perjudica. No hay que cerrarse esas cosas, pero la Alianza del Pacífico no es lo suficiente. Cuando Guillermo Lasso habla de la Alianza del Pacífico como que fuera un eje de integración, no es así. O sea, un eje de integración no es solamente un tema de acuerdos comerciales por aquí y por allá. Claro, la Alianza del Pacífico es netamente comercial, ¿no? Es netamente comercial. El sueño de la UNASUR era una cosa mucho más parecida a la Unión Europea. Es decir, es evidente, no quiero caer en clichés, pero es evidente que el divide y reinarás es real. Divididos los países latinoamericanos, nunca vamos a poder ser, digamos, actores de peso en el sistema internacional. Quizás Brasil lo pueda, pero Ecuador no va a poder. No tiene ni el tamaño, ni la economía de escala, ni el peso mundial para poder hacerlo. Entonces, por eso es que la unidad latinoamericana no es solamente una cosa simbólica de llevarnos bien entre vecinos latinoamericanos que compartimos valores, cultura e idiomas en algunos casos. No, es una cosa mucho más estratégica, económica. La unidad latinoamericana es dejar de la carrera hacia abajo, de precarizarme más porque quiero atraer el capital donde mí, no donde el vecino. Entonces, bajar el costo de mi mano de obra para ser más competitivo, bajar los impuestos para ser más competitivo. O sea, no, hay que tener una América del Sur unida, que pueda dialogar, no ser enemistada con nadie, ¿no? Autonomía estratégica, eso en términos académicos se llama tener autonomía estratégica. De eso hablan los europeos, tener autonomía estratégica de los Estados Unidos y autonomía estratégica de los chinos. Bueno, tener nosotros autonomía estratégica en la región no es en contra de nadie, sino es poder insertarnos en el planeta, en los nuevos retos de este mundo tan complejo, de forma inteligente y de forma, digamos, que tenga una economía de escala, que tenga cierto tamaño y que nos permita incidir. Eso era el sueño de UNASUR, eso también era el sueño de la CELAC, que afortunadamente todavía existe como espacio, y lo queremos hacer defendiendo los intereses de la región con total respeto a las grandes potencias, a las demás regiones del mundo. Pero Guillermo Lasso creo que no entiende eso. Él ve el mundo como un gran mercado, y es importante los temas del mercado, pero hay otros temas que son más complejos, ¿no? Que requieren de mayor solvencia política, diplomática. O sea, lo vimos en el debate, no sabe lo que es el protocolo de Nagoya, uno de los protocolos más importantes del futuro de América del Sur, de la cuenca amazónica, en cuanto a la protección de nuestro patrimonio biogenético.
genético. Correcto. Esas cosas hay que conocer, hay que entender lo que significa el debate sobre la propiedad intelectual, sobre todo en estos tiempos de pandemia ahora que se está dando en las Naciones Unidas, donde el sur global, y claramente tenemos que estar con el sur global, está pidiendo liberalización de patentes, está pidiendo vacunas para el país, para los países en vía de desarrollo. Todas estas cosas son cosas que tienen que ver con unidad, o bien a nivel latinoamericano o a nivel de los países en vía de desarrollo, defensa de intereses, política exterior que defienda los intereses del Ecuador y que no sea simplemente dígame dónde firmo, patrón. Correcto. Porque eso, ni las grandes potencias, termino con eso, perdón Fabricio, ni las grandes potencias respetan. Las grandes potencias respetan a los países que saben defender sus intereses y por supuesto que lo hacen con respeto y buscando espacios de encuentro. Correcto, doctor. Muy interesante charla con su visión sobre la geopolítica. Le agradezco mucho, doctor Guillón Long. Que tenga un buen día. Muchas gracias, igualmente. Muy amable. A Guillón Long, ex canciller de la República, aquí en A Primera Hora. Prometieron vacunarnos, pero solo fue entre ellos. Nos abandonaron. Nosotros sí estamos con la gente. Millones de vacunas para salvar vidas, para que puedas volver al trabajo, para que los maestros vuelvan a la escuela, para que los niños puedan volver a clase, con sus compañeros, sin miedo, contigo, con todos, ahora. Muy bien, nos vamos. Gracias, no hay tiempo para más. Silrat. Nos despedimos, Fabricio. Excelente jornada para ti, para todas las personas que nos acompañaron. Que tengan un excelente día a todos. Un abrazo. Ya viene Meche Castro, conjuntos con Meche. Y también en Santo Domingo, los chicos de Buenos Días Santo Domingo, en Majestad Televisión. 12:30, la segunda emisión del informativo por nuestro canal. Abrazos para todos, con nosotros y a primera hora. Dios mediante. Será hasta mañana.